de fondo la Flame and Sí. Glass. Esa imagen es buena de fondo. Sí, es una Yo buena. lo usaba. Primero, vienen 4000 Ya por está. no sé cuánto. Y que se ve bonito. Sí, se ve súper. Vale, sí, se ve Vale. súper. Ya bien, Vale, de esto sí, voy a poner a escuchar a ver si están los sí. audios. Ya bien, de esto voy a poner a escuchar a ver si están los Sí. audios. Yo no sé si subirá un poquito. Sí. No sé si subirá un poquito. No, yo me escucho al mismo No sé volumen en si mi voz subirá que un la tuya, así poquito. que Yo me entiendo que estáis escucho tan al igual. mismo Yo desde que volumen. lo cambié no tengo ni idea de los volúmenes. Yo de hecho el primer stream que hice dije, ¿se escucha bien? Sí, Sí. sí, sí, sí. Y después escuché la repetición. No, es lo mismo cuando yo pregunto a ver qué tal se escucha el stream. Dicen, no, no, todo perfecto. Y cuando me pongo a editar, lo digo, ¿sabéis si está yendo, saliendo de la escala? Voy a abrir también por ahí los nerfeos, que los tengamos aquí abiertos. Desde que lo cambié, ese sí. Los nerfeos que son bastante Es importantes. cierto que no abrimos los nerfeos. Bueno, tirar las capturas de. Mismo que con la otra carta, ¿no? Sí, tengo la captura. Voy a Sí, las hacer. capturas, de hecho, están en español, ¿no? Sí, están en español, mejor. ¿En español están? Yo los tengo en inglés. Espérate. En los anuncios de SBLA están en español. No lo había visto. No sé por qué. Ah, claro, por el anuncio en español te Bueno, pone. igual los pongo en inglés tampoco. Yo es que tengo la página abierta en español. Aquí Ah, está. mira si han puesto la. Ah, que han puesto el artículo en español. Flipo, ¿eh? No me lo esperaba. A ver, lo único que cuando le das a cambiar el lenguaje, te va a la página principal en lugar de cambiar de lenguaje. Pero Sí. es lo único Cambia raro. donde dice en, cambia la N por una S. Sí. ¿Pero estáis diciendo las cartas o qué estáis diciendo? Yo estoy diciendo los nerfeos. Pillas un mazo. Los Ya mazos está. están con LN o la otra P y le cambias al final de todo el LAN, el guión, y le pones ES y rápidamente la página hace ¡pum! Transformación. Pasarme el link, porque yo tengo el link en inglés solo, tío. De las cartas nerfeadas. Pasarlo porque no lo encuentro. Acabamos antes. Falta la única, la dorada. Vale, es que estaba hablando de una cosa. Yo estaba hablando de las cartas nerfeadas y vosotros estáis hablando de esto. Vale, por eso ha sido una Ah, confusión. no, las nerfeadas las miro a través del canal de Shadowverse en Es que Latinoamérica y por España. eso estaba flipando Ah, te pillo las capturas y te las paso directamente. No, ya la he abierto yo, no os preocupéis. Pues vamos a empezar por ahí. A ver, vamos a ponerla. A ver cómo se ve. Uy. Ah, se ve bien. La puedo mover un poco, incluso si queréis. La puedo poner un poquito más chiquitita. Sí, un poco más pequeñas. Que si no, el texto original y tal no se vería. Vale, la ponemos por aquí y ya está. Ya está, sí se ve bien. Yay, ¿qué tal? Bienvenidos los que estáis entrando. Bienvenido a todos. Hoy tenemos un día interesante. Por cierto, no he abierto el chat. Voy a abrirlo, que si no, ni el bot. No he abierto ni el chat ni el bot. Estoy estupendo yo hoy, ¿sabes? El calor nos afecta a todos menos a Sai. Que el cabrón tiene el factor 100%. Bueno, con abrir el bot ya me abre el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Madre mía, Nipper se ha suscrito. Pero qué locura esta. Muchas gracias, Nipper, tío, por la suscripción. Madre mía, el mensaje. Muchas gracias, tío. Mira cómo sube el subgoal. ¡Wow! Ha subido un 10%. Sí. Ha sido una barbaridad, ¿eh? 10%. Claro, que me tengo que poner unos 10 está bien, si no parece que no sube. Bueno, pues empezamos por el bufo, ¿Sí? lo más rápido. Vamos a pasar por el bufo, venga. Bueno, gente, vamos ahora a hacer un directo tratando de las mejoras que van a venir para el
en la mini expansión, que tenemos tres cambios de cartas, y vamos a comentarlos ahora mismo, y después tenemos las 17 cartas nuevas. Intentaremos profundizar, al menos yo, Sai intentará no hacerlo, sobre todo lo que viene, sabéis cómo va esto. Y tendremos los turnos de siempre. El maestro de ceremonias es Yori Tomo, como siempre, cuando son cartas nuevas, y empezamos dentro de ellas. Así que ir acomodándoos y preparar los hits. Pues vamos a empezar con un nerfeo que yo creo que todo el mundo quería. Que por lo menos le metieran mano. No sé si querían este nerfeo. Y es el Terrorformer, ¿no? El Terror. El famoso Terror. ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han cambiado? Pues que antes podía destruir cualquier bicho con su habilidad. Pero ahora no puede romper bichos con guardia. Entonces, si tú en turno 6, por ejemplo, que el otro tiene el terror cargado para matarte, le pone un guardia, solo en turno 6, pues ya no te puede ganar. Ya necesita más cartas para matarte ese guardia o los guardias que ponga. Y pueda ganar algo de tiempo, puede ser muy interesante. ¿Qué te parece a ti este nerfeo, Niper? Este famoso nerfeo al terror. A ver, esta era una carta que era bastante estúpida. Tú sabías cuando te enfrentabas a un mazo de terrafórmico que si veías que en turno 1 empezaba a cargarlo, era una cuenta atrás. Y tenías que dedicar una inmensísima cantidad de recursos para tener dos guardianes y a lo mejor algún reductor de daño. Ahora, pues te permite que puedas meter guardianes pequeñitos, e incluso para poder compensar todo eso. La Gremory, por ejemplo, cobra mucha más importancia ahora mismo. Y el abuelo, que lo vamos a ver dentro de poco, lo que le han hecho, también hace mejorar mucho los mazos. Eso puede ayudar al Nigromante, que el Nigromante no es que esté mal. Pero también le permite jugar al resto de mazos algún guardián por ahí suelto y no decir, es que tengo que tener dos guardianes en mesa para hacer esta movida. No es lo más frecuente ahora mismo tener muchos guardianes, a no ser que sea Runic o puede fabricar con pestañear, pero es una mejora necesaria porque era turno 6 o TK y eso no lo puedes permitir actualmente. No. Y sé que te parece a ti el terror nerfeado. A mí el nerf me parece un poco un chiste. Porque me parece muy específico el nerf, ¿sabes? Uh-huh. Es como, sí, claro. Es como, ¿para qué vas a querer matar un bicho si no es un guard con el terror? Claro, para nada. ¿Por qué? Para nada. La gracia del terror es matar directamente, ¿no? No puedes matar algo con guardia, ¿para qué? ¿Sabes? Pues para eso que le cambien el efecto y que haga otra cosa, que no rompa un bicho, ¿sabes? Sí, tú lo ves como un cambio... Sí, o sea, gracias, pero es un poco arbitrario, ¿no? La decisión, me parece. Sí. Es como de hater. ¿Qué hacemos para que la carta no sea tan buena? Bueno, pues que no mate el guardia. Que a ver, una cosa, que un Storm tenga el problema de que si le ponen un guardia se pare, está bien. Claro, todos eso. Los demás que hay. Eso debería ser. Eso debería. Es que la habilidad es son mal contadores. Hombre, eso... Me parece un poco arbitrario, pero te sirve. Sí, realmente incluso se lo podían haber quitado lo de destruir un enemigo y ya está. Exactamente, quitárselo en total, la diferencia que hace. Supongo que es para decir, no está tan nerfeado, ¿no? No, es que el hecho de que es un target ban, esto, prácticamente le han bañado todo en la mecánica de... Te pone un metalero adelante... Te cargabas el metalero y hacía la matriosca, sí, pero es que el otro estaba muerto, porque pasaba a través de ahí. Tienes que tener dos bichos en mesa para poder hacer eso. Ahora, ya no sería solo mecánica de turno 6, porque tienes que gastar otro recurso aparte. Y tener tres evoluciones para que el hechizo ese lo puedas jugar no es tan sencillo, si no vas segundo. Yo creo que la mejor mecánica que tiene ahora mismo... Para pasar a jugarlo, evolucionarlo y el atajo uno este que hace 5 de daño y que sea suficiente. Tirar Leonel, y eso ya estamos hablando en turno 7 y quizás con uno no es suficiente para matar a un guardia. Y dos ya es turno 8 y tienes que tener los dos en la mano. Ya no va a ser tan fácil hacer el OTK, ¿eh? Te no, podemos... O tener mesa y guardarte los juegos anteriores para limpiar. Pero es que ya no sería turno 6. Puede que sea tan duro el cambio que acabe siendo una carta para apoyo de mazos sin llegar al OTK. No sé. Como debería haber sido. Como debería haber sido.
Que debería ser una carta nicho, como, como el carro, como el arcado. Tiene que ser una carta que no fuera 100% meto un lápiz en el cerebro y voy estrictamente a esta carta. Que el resto del mazo importa en algo. Y eso no importaba el mazo. El mazo era como la tienda. En la tienda era, no me importa todo el resto del mazo, genero tres cosas que cuesten uno o cero, y en turno 7 hago tienda y en mi turno empieza. Y a lo mejor el rival se queda dormido. Esto directamente era, tú veías que el tío tenía la carta en la mano inicial y descartaba toda la mano siempre buscando esta carta. O sea, el resto del mazo daba igual. Ahora pues tendrás que pensar que el resto del mazo importa. Y sigue siendo lo mismo que te digo. Esta carta pues pierde muchísima fuerza. Yo creo que es una carta que está mal diseñada, porque es una carta diseñada para hacer un OTK. Así, y la podrían haber rediseñado, pero yo creo que se han ido a lo fácil, que ha sido bueno, porque no sea lo teca tan fácil. Y ya está. Sí, básicamente. Vamos a ver la siguiente. Que es... Una cosa. Dime, Sai. Quebrando una lanza a favor del terror. Sí. Era el único deck favorable contra tienda. Sí, eso es cierto. Porque era un turno. Yo lo digo. Bueno, sigue siendo lo tienda. No, no quiero dar un. Tienda no lleva guardia, ¿eh? Ah, pero si empeñas contra todos los demás, ¿cuál es la razón de jugarlo? ¿Solo contra tienda? ¿Es lo de siempre? Sí, claro. Si un counter solo sirve contra un deck y contra todos los demás pierde, pues no existe. Cierto. Bueno, eso ha pasado ya antiguamente con otros mazos. No, es que este mazo es perfecto contra tal cosa, ya, pero es que hay otras seis clases. Entonces, no, esto no sé yo si llegará a matarlo por completo. Está prácticamente para mí a desaparecer. Yo creo que no vale la pena jugarlo. O sea, más que nada eso. No sé si será bueno o malo, pero creo que no vale la pena. Yo me acuerdo que salían algunas mazas de Amaz y llevaban esto, pero como apoyo. Y quizá solo se juega así. Es que ni así. Bueno, pues... lo único que podría llegar la gente a pensarlo es como filtro de mazo. De se come dos, robo una carta y estoy filtrando, pero es que... Para eso metes otras cosas. Y más aún con las cartas que vienen ahora. Que hay una que roba y te deja un oso y cosas así. Yo lo veo más rentable. Roach llevaba así, llevaba el terror para robar, justamente. Exacto. Vamos a ver el otro nerfeo. El sepulturero oscuro este. Este ya lo veo a toda la gente. ¿Qué le han hecho? Pues básicamente han quitado que con su evolución destruya un bicho. Que destruya más el más fuerte de la mesa, que no destruía a cualquiera, no era el azar, encima era el más fuerte de la mesa. Pues ya directamente lo único que hace es curarte. Me feo duro, pero es que era una carta que hace un turno con mil tíos que directamente muchas veces te ganaba la partida. Tú hacías... Sin mil tíos. Pero con mil tíos que muchas veces no podía, porque te llenaba la mesa y encima dejaban un 7-7 vivo. Y decía, bueno, pues pierdo. Sí. El mayor problema que tenía esta carta era de... Doble limpieza mientras te cura y el bicho tiene 7 de culo y guardia. Es de... vale, muchas gracias. Aparte, lo has jugado como amuleto en turno 2. Ni siquiera te ha costado el turno en el que se activa. Si realmente estás por cero, descartándote una carta a la mano, gastando una evolución, dejando un 7-7. Y curándote. Un 4-4. Y a lo mejor sacando un 4-4. Exacto, sí. Que la carta que te tirabas de la mano era cuánto cuesta una carta por curarte 3. Sí, o sea. Sí. Sí, exactamente. Sí, gasta una evolución. Un sí. Que te cura 3. Ahora, por cero de maná. Ahora, por ejemplo, pues la evolución está... Supongo que en algún enfrentamiento estará bien. Pero no es lo que era antes. Puede que incluso... No, ahora la balancean. La balancearon. No la mata. No la mata esta carta. No la mata porque sigue saliendo con fragmento. Y sigue haciendo rito, que también es muy importante tener cartas que te generan el rito para acelerar el conquistador. O sea, no la han matado, la han equilibrado. La han equilibrado con un buen puñetazo en la nariz. Está ahí en el suelo, pero aún no está muerta. Este sigue siendo un 7-7, ¿eh? Eso no ha cambiado nada. No entiendo por qué le pusieron el asterisco abajo de los puntos de ataque y defensa no serán modificados. Si no anuncias que los cambia, es que no se modifica. Para confundir a alguien, y lo han conseguido. Recuerda, los que escriben esto
Siguen usando el sistema imperial, no usan grados centígrados. Hay que especificarlo todo. Por ejemplo, ¿por qué al terror no lo especificaste? ¿No? Exactamente, exactamente. Al terror no se lo especificó. Tampoco le Aquí. daba espacio en el renglón, pero. No, porque esto trata de la acción al evolucionar. Bueno, Bueno, sí. en resumen, la carta. En resumen, la carta esta es la que menos nerfeo ha recibido, pero sigue siendo un nerfeo fuerte, Sí, muy, muy sí. fuerte. Pero a ver, que Nigromante, sabemos lo que pasa con Nigromante. O está en el pozo o está en la cima. De todas Ya, formas, pues como está. no, que no se engañe la gente, esto no mata a Nigromante, ¿eh? Tener feo. No, no, Igual me. Para mí me duele un montón. ¿Duele? Sí, pero O no sea, creo. me sorprende una cosa, porque ya, ya nos extendemos un poco de más, pero no sé si vieron el anuncio de los porcentajes de victoria. No. Que Ah, sí. claro, Shadowverse, como siempre, nerfea por porcentaje de victoria, no por lo Sí, que. sí, Bueno, sí. bien. Y el mayor. El deck con mayor win rate era el terror. Sí, ¿En serio? claro, yo, pero eso tiene una pero explicación yo me porque lo si el creo porque otro. la gente se rinde al uno incluso. Exacto, ese es el tema. Si ven que el otro hace terraforming en el turno 1, se rinden. Era ¿Y por qué? eso, por el win ratio. Pero sí, Me lo creo. 5% igual. Ese es el problema estúpido de esa carta. Que hay algunas cartas que, como las veces que ya en turno 1 empiezan a hacer cosas y ya son imparables, pues la gente se rinde y dice: pues no voy a perder 10 minutos de mi vida y voy a la siguiente ranked. Que las ranked al fin y al cabo no importan tanto perder una. Pierdes menos Hay puntos que las varios decks ganas. del meta, por ejemplo, el segundo deck del meta, que es Shadow, según Sí. estos datos, ¿no? Que es el segundo con mayor win rate, tiene un out contra Terror. O Ya. sea, es no querer jugar. Si juegas Shadow, que es el segundo más jugado, supuestamente. Yo creo que No, y eso, también. pero No, es el más jugado. El más jugado. el El que más más jugado, el más jugado fue jugado. Shadow. Sí. Pero una cosa que tiene una explicación muy buena, el nerfeo al abuelo, es ¿qué habilidad tiene el abuelo? Es un guardián. ¿Qué le han quitado al terrafórmico? Lo de matar guardianes. Entonces, vas a nerfear al único personaje con guardia que tenía el nigromante. Para que no sea tan eficiente. Antiguamente, antes del nerfeo, este podía limpiar a un bicho sin haber hecho trade. Aquí, para poder limpiar a ese bicho, tienes que tradear. Ya no lo matas de forma pasiva. Sí. Entonces, ya pierde fuerza. Y ahí está el tema de que quitas al terrafórmico lo de matar guardianes a cambio de que este pierda también fuerza. Sigue estando el metalero, que tiene guardia, pero ese ya requiere más recursos que jugarlo en turno 2 y que explota el amuleto. Yo lo veo muy bien este nerfeo, ¿eh? Muy, muy bien. Yo también. No, sí, Lo veo muy como para lógico. decir que no. Ya ves. No, no, lo veo muy lógico, que eso es lo importante, que usen la lógica. Aunque se basen siempre en datos planos de win ratio, al menos de todo lo que podían haber nerfeado, ha sido lo más lógico. Bueno, y ahora nos vamos a la carta bufada, que es la más Bueno, a ver, importante. espera. La más ¿Y importante. el otro nerfeo? ¿Y el Pues nerfeo este? este, mira. Bueno. Esto lo va a comentar Nipper. A Háblate, ver. Loki, dale. Voy a dormir. Loki es una carta de limitado. Por lo tanto, ya directamente Sai está durmiendo. Lo segundo de todo. Era una carta de coste 8 para activar preludios dos veces. Cosa que, ¿para qué servía? Para doble Mordekai y poco más. Lo han hecho ahora que cueste 5, es jugable, pero ya me dirás tú para qué quieres esta carta. Para echarte una Por todo lo que risa. hay en el limitado. O sea, Para dicen, rirte. ¡ey! Recuerda que está Loki por ahí. Y es de, sí, lo recuerdo. Déjame jugar artefactos en el turno 4, te hago TK. Déjame jugar Reno Caracha. Déjame jugar. No quieres esto para nada, no te sirve. A ver, una cosa que se le puede ocurrir a la gente es juego a Loki y después juego una Reno Caracha con doble preludio. Y es un OTK muy interesante. Pero ya está, es lo único que se me puede ocurrir del preludio que puede sacar el partido. Para todo lo demás, Esto es para quien es. quiera echarse una risa con su mazo de preludio y ya está. Esto alguno del estudio allí en Z-Games se habrá Sí. quejado de que tiene tres copias animadas de Loki y que no lo puede Sí. jugar.
Y dijeron, venga, venga, te lo reduzco al coste. Ya está. No tiene sentido modificar esta carta actualmente como están las cosas. Bueno, pues creo que nos vamos a ir ya a la carta de la mini, ¿no? Ah, ya está. Sí. Ya te dije que no había mucho que comentar. Vale. A ver cómo se ven. Voy a subirla un poquito. Aquí. Aquí se ve todo. Porque el nombre se ve en la carta, da igual que se tapa un poquito. Lo voy a poner en español, que está en inglés, no sé por qué. No os preocupéis, ahora se cambia. La magia del internet. Si quiere cargar. Vale, están aquí. Bueno, pues vamos a empezar con Forestal, como siempre. Y una legendaria. Las ilustraciones de esta mini expansión, tengo que decir antes de empezar, son increíbles. No veas las ilustraciones que han hecho, ¿eh? Qué buenas. ¿Me he caído o algo? ¿Se me escucha? Mira el chat, ¿se me escucha? Sí, vosotros sí me escucháis, ¿verdad? Espérate, voy a entrar de nuevo ¿Ahora? ¿Nipersai, me escucháis? Ahora sí. Pero es que te escuchábamos, como dices ahí, como el de Undertale. ¿Viste alguna vez viste Undertale? ¿Viste el Gaster? Como habla en Winding. Bueno, así te he escuchado. Gracias, Discord, por darnos este momento tan bonito. Igual, a ver, son 17 cartas. Sí. Podemos, con que se corte un par de veces, salimos. Sí, sí, no pasa nada. Mientras cuando se corte, reinicies la carta para yo andar recortando. Sí, no hay problema. Para el vídeo de YouTube. Vamos de nuevo. Bueno, pues tenemos aquí a Erin, Fulgor Infinito. He dicho lo de antes, que las ilustraciones de esta expansión son muy bonitas. La verdad es que se han currado un montón las ilustraciones. Erin es muy bonita. Erin es muy bonita. Y es un 1/5x3, legendaria de Forestal. Cada vez que usas atajo, durante tu turno restaurada de defensa a tu líder y un punto de evolución, una vez por turno. Y además con la evolución, agrega desde tu mazo a tu mano al azar un combatiente con poder de atajo. Han dado muchas cartas en esta expansión de Fortune's Hand a Forestal de atajo, muy buenas. Y dan otra más que encima recupera evoluciones y nos va curando. Por lo menos lo va a hacer una vez y si conseguimos que sobreviva, tiene bastante vida, pues podemos sacarle mucho, mucho valor. ¿Qué te parece a ti, Nipper, a Erin? A ver. Que solo lo hago una vez por turno, la habilidad. Es un detrimento para la carta, pero tampoco es una gran preocupación. Ya solo hacerlo una vez ya te sale muy bien, ya te sale muy rentable. Cuesta 3 y es un 1-5, o sea, estadísticas perfectas en coste. Tú lo que quieres es que sobreviva a ella para que haga la habilidad. Y al no tener tanto ataque, tampoco es una prioridad teniendo en cuenta todo lo que te va a estar metiendo en la mesa. Porque como te haga dos atajos con la tía esta que va generando los soldados y todo lo demás, puede ser una mesa bastante terrorífica como para dedicarle recursos a ella. Así que el tener estadísticas tan bajas en ataque para tener más defensa es muy, muy beneficioso para ella. Y la habilidad, curarte de dos en Forestal, teniendo al gigante, teniendo esto, pues puedes aún encima crear más control para esta clase. Y el punto de evolución, pues jugar más cómodamente en los turnos intermedios de la partida. No sé yo hasta qué punto podemos llegar a decir que esta carta cambie las cosas, porque no estamos viendo ahora mismo un mazo consistente que trate de atajos, pero es una carta que no pesa en ninguna de las cosas, está muy, muy bien equilibrada. ¿Y a ti, Sai, qué te parece, Erin? A mí me parece hermosa, primero. Uh-huh. Soy muy fan de Erin, por eso tengo la carta física, más que nada. Me parece bien porque, recapitulando lo que fue el análisis de la expansión entera, que no teníamos muy claro que el motor de atajo sea bueno, pero resultó ser bastante bueno, sobre todo acertamos con el coste 5, que es el peorcito, se usa para terror porque más que nada va a la cara y hay que rellenar con algo. Pero lo que es la cheaper, no me sale el nombre en español, la cheaper es muy buena,
que empieza a bajar claro, sí. Por uno, baja 4-4 con Evo. Encima tiene Evo, ¿sabes? Sí. Súmale eso. Que es muy buena. Esto ayuda a la consistencia, pero yendo al caso, lo pensé mucho y parece que no hace nada. Correcto. Me explico. Baja, ¿no? Supongamos, tenemos el Evo, ¿no? Turno 4, ponele. Uh-huh. Baja, se hace Evo, la CC boba, robas un atajo, el Evo y curas 2. ¿Qué hiciste? Por 4 PP, jugaste un 3-7, que te curó 2, y te jugó un atajo del deck, que será robar una carta, curarte 4, bajar un 2-2, o hacer 5 de daño. Son uh-huh. los 4 atajos que se juegan. O devolverte una carta. No, el lobo no se juega en... Bueno, salvo que juegues Roach, juegas el lobo. Pero en los decks normales serían esos 4. Aunque bueno, a ver, puesto al caso, si nombramos el lobo, podés hacer eso y devolverte la Erin y hacerlo infinito, ¿no? Pero... al caso. Me parece como que no hace nada. Pero por otra parte... Claro, no tampoco... No hacer nada... No ha gastado evolución. Lo que quiero decir. No hacer nada, pero haciendo algo a la vez. Está bien en este tipo de decks. El pasar sí. el tiempo. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? El pasar el tiempo. Sí, sí. Esto es tanto turno, curaste 2, no gastaste el Evo, tradeaste algo, porque con 3-7 tradearás algo, supongo. Es como que está bien, pero ahora con el nerfeo de terror, de hecho, esto hubiera venido bien en terror, ahora no. Ya. Yeah. En teoría no tenemos. Así que hay que ver. Está la win condition. Ya sea Roach, que ya se va, Zeus ya se va. Y terror está nerfeado. Así que... eso. Yo la veo más como un complemento para la siguiente expansión. Y durante un mes, pues... a lo mejor se populariza un híbrido de atajos más renocaracha. Yo creo que se jugará... A ver, para Zeus está bien, pero eso, a Zeus le queda un mes. Ya. No, sí. De hecho, es un buen soporte. Literalmente un Evo gratis. Que roba carta y encima. Sí, para Zeus está bien, pero eso, Zeus se va a ir. No es. Bueno. Pero bueno, a ver. ¿Se puede jugar? Ahí, ¿no? Sí, sí, este mes se puede jugar. Este mes se puede está jugar. Para jugarse, ¿no? Sí, este mes se puede jugar Zeus. Con esta carta, seguramente. Vamos a la siguiente. La siguiente también es interesante. Son muy interesantes las de Forestal, la verdad. Celebración de la vida. Hechizo de coste 3, que roba 2 cartas. Hay uno ya parecido, que también porta roba 2 cartas, en principio. Si has jugado 2 o más cartas, sin incluir esta carta, durante este turno también invoca un dios furioso de la montaña, que es el oso este que nunca se ha usado. Un 3-4 que gana un más 1 más 0 cada vez que ataca. Si has jugado 8 o más, también invoca 2 anomalías del bosque. Pues una carta con mucho valor, porque nos está dando robo de cartas. Vale, señores, vamos a hacer una cosilla. es que ellos no me escuchan. Espérate, voy a reconectar y vamos a ver. Vamos a cambiar de canal de voz a ver si así se soluciona esto. Madre mía, tío. Madre mía, el Discord con los problemitas. Bueno, ¿me escuchas ahí tú? No, sé si tampoco me escucha. Joder, tío. ¿Me escucháis? Madre mía, el Discord. Tío, Discord hoy está estupendo, ¿eh? Bueno. A ti te odia Discord directamente. Sí, 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 sí. Bueno, voy a empezar de nuevo la carta. Bueno, señores, perdonad por el Discord, tío. Se ha quitado el overlay ya, ¿no? Sí.
Bueno, Es celebra. más, creo que también ha sido de tu internet porque me ha bajado la calidad de la imagen. Ah, pues ya lo sabemos para la próxima que mi Discord petardea por lo que sea. Nada, probaremos con otra plataforma para esto y ya está. Vale, pues celebración de la vida, coste 3, roba 2 cartas. Si ya has jugado 2 o más cartas sin incluir esta carta durante Si no este probamos turno, haciéndolo yo. también invoca un dios furioso de la montaña. Si has jugado 8 más, también invoca 2 anomalías. Vale, el oso. La carta está muy bien, porque por 3 nos está dando 2 cartas, y eso no está mal. Y invocamos un oso, que no es que sea una maravilla, pero bueno, un 3-4 que gana más 1 más 0 cada vez que ataca. Robando 2 cartas, por 3 no me parece ni siquiera malo esa jugada. Y si llegamos a las 8 cartas, que no tienen que ser 8 cartas reales, porque os recuerdo que existen cartas que aumentan el contador más que de uno en uno, a veces de dos en dos, incluso más, sacaría 2 anomalías del bosque. Y las anomalías lo que tienen es que cuando atacan al líder enemigo, reducen los puntos de defensa de dicho líder a cero, vamos, que lo matan. ¡Wow! ¿Qué te parece a ti, Nipper, esta carta, esta celebración de la vida? Esta carta ya te pasé un mazo que ahora mismo no lo estoy encontrando, donde se podría llegar a jugar relativamente cómoda, tirándola Sí. por la anomalía. Pero eso de la anomalía es la parte friki de la carta. Lo que nos importa es por tres roba dos cartas. Ahí ya cumplen perfectamente con todo lo que necesitas. Pero si has jugado dos cosas previamente, te pone el oso. Y el oso no solo gana más uno al ataque, sino que al evolucionarlo, en lugar de ganar más uno al ataque, son más dos. Es cierto, Y sí. eso, el bicho lo vuelve una cosa fuerte para no haber costado nada. Sí, Porque tú es has jugado gratis. dos cosas antes. O sea, puedes haber hecho Rinocaracha, devuelvo Rinocaracha, juego esto. Y te ha generado al mega oso. Que si estás jugando a Rinocaracha, pues te va a dar un poquito igual, porque tu mecánica es otra. Pero que es un bicho gratis. Y un bicho gratis con 4 de culo, pues siempre es de agradecer. Así que me parece muy muy buena. Una carta con coste 3 con estas habilidades está muy bien. Y lo de la anomalía del bosque, si se cruzan los astros, pues puedes llegar a meterlas. Y son 2-8-8s que la habilidad de la anomalía es reduce la vida del rival hasta poner su vida a contador 0. Por lo tanto, si tiene limitadores de daño, le harás el máximo en el limitador de daño. Sí, con Azazel, aunque tenga los 10 de vida, te va a hacer 3 igual. Exacto. Vale, vale, Si vale. tienes Azazel, pues si tienes Azazel, se comerá el 3 de daño porque pegarás de 8, porque para que se active la habilidad tienes que pegar la anomalía a la cara. Y otros 3 porque se activaría la habilidad de ella. Así que mínimo serían 6 de daño, aún así. Y son dos bichos. O sea, son un problema en la mesa. Supongamos que Pero mira, si tuvieras Atenea, por sí. ejemplo, puesto, si te pega una anomalía a la cara, el efecto activa la Atenea, recibís 0 y después te pegan los 8 de la anomalía aparte. Interesante Cosa que no eso. sabe cómo funciona. Porque la primera vez, anécdota random, la primera vez que jugué anomalía, mi oponente tenía la máscara de Blood, la que Sí. niega todo el daño. Sí. Y fue gracioso, porque ahí descubrí un poco de las interacciones, porque con eso ya sabes todas. Después de ver una, ya sabes casi todas. Sí. Más que nada, para si alguien no lo ha entendido, es primero, por el hecho de pegar a la cabeza del rival, se activa la habilidad. Y después, la anomalía pega. ¿Qué te parece entonces a ti, Sai? ¿Te Si parece sobrevive, ¿no? Si sobrevive, le pega. buena la carta? ¿Te parece buena? ¿No te gusta? ¿Te gusta? Para Nipper. Para Nipper. Ah, para mí. A mí la carta me parece equilibrada, pero tampoco es para echar fuegos artificiales. O sea, es una carta de robo que se incorpora al pool de Forestal, pero hay decisiones que pueden tomarse. No, no es una carta que digas, oh, me va a cambiar la vida. O sea, es una carta que entra. Ya está. No, no diría yo que vaya a cambiar mucho la cosa porque esta carta sea incorporada. Pero no es mala. No es nada mala. Vale, pues vamos con Imperial, la Total, yo legendaria. no opino, ¿eh? Yo no opino, ¿eh? A ver, ¿Qué más? bueno, ¿Qué dime, tienes que si te he preguntado qué te parece, y ha decir? dicho para Nipper. No, yo pensé que te estabas preguntando para Nipper. No, no, era para ti, pero bueno. Va, a lo que voy. La carta me parece para los decks que hay ahora, sobre todo para Roach, que creo es el más beneficiado de esta carta, es mejor que una cosecha. Sí. Porque hablando de por tres roban dos cartas las dos, ok. Y después
pues el efecto de dos cartas me parece mejor el de este, porque te baja un bicho en vez de robarte una carta extra que normalmente hasta te perjudica. Cierto. Y esta le metes un Evo y le pegas de 7 un bicho, ¿no? Pues exactamente, 12, sí, sí. 2, 7. Le pegas de 7 un bicho. O sea, es un buen removal también, aparte de jugarla. El robo y todo eso. Fuera de eso, no deja de ser otra cosecha. Si quieres llevar 6 cosechas, puedes llevarla. Para los haters de Emilia, mejor, porque esto no tiene la skin de Emilia. Los haters de Emilia. Ay, qué bueno. Entonces, es buena carta. ¿Desde cuándo una carta que por 3 roba 2 es mala? ¿Sabes? Sí, sí. Es que. Y yo no. Y el efecto de la anomalía es más raro, pero quizás en algún momento se puede llegar a hacer. En un mazo muy específico. Porque os recuerdo que el típico turno de maná y descanso del páramo, eso ya son por 2 pepe, por 3 pepes, son 4 cartas. Y tampoco es tan complicado llegar a 8. Lo que pasa es que, claro, ya un mazo. Habría que jugar el hechizo este de 1 que te cuenta de 2 en 2 y cosas así. Vamos a ver la siguiente. A ver, Aruyasca Mercader Bélico. Por 4, un 4-4, legendaria comandante. El daño que reciba por hechizos y efectos se reducirá a 0. Obtiene la habilidad de evolucionar sin usar puntos de evolución si un combatiente soldado aliado entra en juego. Solo puede evolucionar un combatiente por turno. El daño que reciba por hechizos y efectos, vale, esto aquí, y evolución. Agrega un armazón letal a tu mano y resta X de su costo. X es igual al número de veces que ha evolucionado tus combatientes durante esta partida. Es un bicho que está muy bien, porque evoluciona solo, pero es que encima nos da este armazón letal, que reducirá el coste cuando juguemos al otro bicho, igual a las evoluciones que hayamos hecho, que es un 6-6, que con prelude destruye dos combatientes de enemigos y con última voluntad hace 4 daños al líder enemigo. Tenemos una carta con mucho, mucho, mucho valor. Capacidad de evolucionar gratis, capacidad de generar un removal. Realmente parece muy buena. A mí me parece una carta que va a mejorar seguro el Imperial de evoluciones y se va a utilizar sí o sí. ¿Qué te parece, Nipper, a ti? Toda la explicación de la carta no te la he entendido. Pero dale, ya funciona, ya funciona. Seguí adelante. Venga. Seguí adelante. A ver. A ver, la carta esta de Imperial está muy, muy bien. Es un comandante que te proporciona muchas cosas de por sí. El tema de no poder morir a través de hechizos hace de que sea a través de combate. Eso ya implica de que ciertos mazos que se pasaban las mesas bastante fácil, pues se lo quita esto por encima, te genera un artefacto que, si le bajas el coste medianamente bien, puede ser una carta para estampar y si te la matan, pues se pueden estar suicidando los rivales. Ese artefacto, incluso a través de la mecánica de mundo, puedes pegar con él y con mundo estallarlo y hacer un doble burst. O sea, tiene muchas mecánicas y sigue siendo uno más para la mecánica de comandante soldado. Y puedes evolucionarlo de forma gratuita muy sencillamente. Y un mazo de evoluciones que tienes más evoluciones gratis, pues mira. A mí, la verdad, me parece que está muy, muy, muy correcto. ¿Y a ti, Sai? ¿A ti, Sai, qué te parece? ¿A ti qué te gusta tanto Imperial? Yo estoy juego jugador desde que nací yo. Bueno. Ya está claro, todos lo sabemos. Pero, a ver, la carta estaba bien. O sea, buena es. Eso lo vemos todo. Pero, ya lo dije varias veces, me parece redundar en lo mismo. Una carta de Word que es legendaria, que gana Evo gratis y te da valor. Y, ¿sabes? Más de lo mismo. No es lo que le falta al deck ganar más Evo todavía. Ya tiene todas las cartas el deck que gana Evo. Sí, que no aporta nada nuevo, ¿no? Sí, es más de lo mismo. La aporta coste en viales a la hora de hacérselo. Sí, eso es lo hace más caro. Sí. A ver, yo creo que sí que es buena, pero... No, sí, que es buena, se va a usar, pero sí. Que el mazo es el mismo, no va... No aporta nada revolucionario. No. Lo único sería eso, a través de la mecánica que te he dicho de el bicharraco ese, lo generas, lo puedes jugar en la mesa por un coste reducido y lo vas a usar para estar estampándolo constantemente y dedicar el resto de bichos a pegar a la cara.
Ya es preocupación del rival matarlo o no matarlo. Es un bicho que solo por existir sabes que a no ser que te lo exilen va a hacer 4 puntos de daño. Y eso siempre es bueno. Sí. Sí, te acerca la victoria, ¿no? Esos 4 puntos de daño que encima es un removal y todo. Aunque te lo devuelvan. Sí, sí. Y que mata 2 bichos a la tocar mesa. Que eso recordemos que había una legendaria en Vampírico que era un pelín cara jugarla en recursos para los turnos posteriores que hacía lo mismo. O sea, era buena. Muy completa. Se usaba normalmente por atajo, pero era buena. Vamos a ver la siguiente. Está en coste 2, doradita, soldado, vínculo 15, restaura un punto de evolución, sencillo. Evolución, inflige X de daño a un combatiente enemigo. X es igual al número de combatientes aliados en juego. Bueno, pues una carta más con vínculo. La clase imperial es de las más beneficiadas con vínculo. Supongo que junto a Nigromante. Y está muy bien el vínculo, pero quizás la carta tenga un vínculo muy alto para ser el coste que tiene. Y la veo yo que no le veo hueco. No la veo mala carta, pero no le termino de ver hueco yo en el Imperial de Evoluciones, que es donde metería esto. Quizá en un agro, no lo sé. ¿Qué te parece a ti, Niper? La Ilu misma. ¿Me escucháis? Sí, tenía que abrir sí, ahora te escuchamos. Pues, ¿qué te parece a ti, Niper, y lo mismo? A ver, a través de pensar en vínculos 15 es pensar muy, muy exageradamente a lo largo. Piensa que la otra carta que tiene vínculo 15, que es el hechizo, no piensas en ella como el vínculo 15, piensas es un hechizo que me genera 2 bichos. E incrementa los vínculos y me favorece para el tigre y todas esas cosas que requieren bichos muertos. Ya está. El vínculo 15 yo no contaría con él para una carta como esta, pero más que nada es una Lorena para Imperial. El tema de, en lugar de con la fuerza de ataque del bicho más gordo, es algo más sencillo de hacer en este mazo, que es llenar mesa, pues con el volumen de mesa que tengas, que puedes incluso pegar de 5 a un bicho. Y no es difícil en Imperial pegar de 5, sobre todo porque ya cuesta 2. Teniendo en cuenta eso, pues yo creo que es lo más óptimo. Aparte, restaurar puntos de evolución. ¿Cuántas cosas no evolucionan solas en este mazo? Que casi todo evoluciona solo. Exacto. Lo único es si quieres evolucionar 2 cosas en un mismo turno, que sí, gastas un punto de evolución tú. Pero en sí, los puntos de evolución no es algo que a ti te preocupe como preocupación principal, porque la inmensa mayoría de las cosas evolucionan solas. Hemos visto incluso la legendaria nueva que evoluciona sola también. O sea, la primera habilidad es eso. Es si se alarga excesivamente la partida, pues ya está. Lo único es pensar en ella como una Lorena, de matar 2 bichos. El bicho que mata a ella por ser un 4-4 y el otro bicho que como mínimo supongo que se llevará 3 de daño siempre. Porque difícil es que Imperial no tenga 3 combatientes en mesa cuando este bicho cuesta 2. ¿Y a ti sabes qué te parece y lo misma? ¿Está por aquí Sai o me he caído otra vez? Para no escuchas ahí. Madre mía, tío, pero ¿por qué? Ay, señores, mira que son 17 cartas. Hola, Yori. Ay. Voy a dejar de usar Discord, cada vez, la próxima vez. A ver, para cuando venga la expansión. No uso Discord, vamos, usamos otra cosa. Vamos. Usaremos otra cosa. Sí, porque está todo el rato cayéndose. Bueno, ¿qué te parece a ti, Sai, esta carta de Imperial? A este ritmo no llegamos. A ver, me parece que el Rally 15 me parece un poco. Un poquito de más para redundar más en el World que gana Evo, porque sí. Pero el Evo está bastante ok. A ver, quizás no pega tanto. Porque que pegará
número de, sí, cuenta ella misma, así que pega mínimo 1, máximo 5. Es daño dirigido. Es lo más importante es que es daño dirigido, no es aleatorio. Te sirve para rematar cosas a lo mala, ¿sabes? Sí, es que... Activa el otro chico, ¿no? El que gana Evo gratis. Está intentando buscarle cosas buenas, ¿no? Sí. O sea, mala a ver, no es mala porque... A ver, la evolución es buena. La evolución es buena. La típica carta vieja que por dos Evo removía cosas. Exactamente. Pero me suena un poco innecesaria eso. No hace falta, ¿verdad? Al contrario de la otra que me parece innecesaria pero buena. Exactamente, está innecesaria pero mala. Vas a llevar. Es innecesaria pero me. Lo que tiene a su favor es el coste. Lo único que tiene a su favor es el coste. Pero todo lo demás es. Imperial ya tiene todo esto bastante bien equilibrado. Como esta carta no va a modificar nada. Es que, por ejemplo, ¿por qué llevarías esto sobre pecorines, por ejemplo, que tampoco se lleva? Sí. O cualquier costado de los que se ven ahora, si es que no te merece la pena llevar esto. No, Pecorina y Lidl. No, sí. Es eso. En las evoluciones, al fin y al cabo, meter a una copia de estas es quitar copias de cosas que evolucionan gratis. Entonces, no le veo el pago real. Y tú vas a tener mucha mesa como para estas cosas. Bueno, pues vamos a ver la siguiente, porque yo esta no... Sí. Esta sea una buena carta. Runi, profetiza, resuelta, por 2-1-2, vuelve Runi. Preludio, aplica carga mágica a la carta de tu mano. ¿Vale? Correcto. Si el número de veces que esta carta ha recibido carga mágica es 1 o más, roba una cartita. Correcto. Si es 4 o más, inflige 3 de daño a un cometido enemigo al azar. Si es 7 o más, también inflige 3 de daño al líder enemigo y restaura 3 defensa a tu líder. Si es 10 o más, también agrega 3 runes, profetiza, resuelta a tu mano. Carta increíble, que mínimo nos sirve de removal. Pero también incluso si la llegamos a cargar mucho, nos puede servir incluso para ganar la partida generando otras runes, aunque las tendríamos que volver a cargar y todo eso, ¿no? Pero una carta para carga mágica, y ahora mismo carga mágica podemos decir que está un poquito muerto y esta carta puede que lo haga algo jugable. Así que me parece una carta muy buena. ¿Qué te parece a ti, Nipper, Runi? Ay. Pero ¿por qué no para de caerse el Discord, tío? Sí. Te hemos escuchado la explicación y como eso se habrá quedado grabado bien, no hace falta que lo repitamos. La carta en sí misma es una carta que por 2, 1, 2, que muy fácilmente te roba una carta, ya se está pagando. Todo lo que venga a partir de ahí siempre es bueno. Y está metiendo carga mágica toda la mano. O sea, pensando en un mazo de cargas mágicas que puedes resucitar, de Kwon, y etcétera, etcétera, pues... Yo lo veo muy, muy óptimo. Y espero que ahora mismo me esté escuchando y no esté hablando al aire. Sí, te estoy escuchando. Ah, vale. Ya no me fío de nada. Entonces, la carta en sí misma pues es muy buena. Muy, muy buena. El tema es carga mágica. Esto es para la siguiente expansión. Actualmente no vamos a ver carga mágica por encima de lo que tenemos ahí, que son tiendas y ritos de tierra barra Karil barra Linket. Vale que vamos a ver una carta que vaya en contra de los dos mazos esos de tienda y de tal, pero es que en la carta esa también iría en contra de mazos de hechizos, así que es soporte para Kwon, soporte para lo que venga más adelante de cargas mágicas, pero ahora mismo no le veo un impacto real, que puede ser una Ilia como la de Vampírico por el tema de te cura 3, hace 3 de daño, hace también daño aleatorio, robas, etcétera. Sí, es muy buena, cárgala, que en la carga de uno la puedes meter en cualquier mazo, pero la carga más allá de eso tiene que ser un mazo de carga mágicas, así que no la veo actualmente como algo impactante para el meta. ¿Y a ti qué te parece, Sai, Runi? A ver, es muy buena carta para Spellbus, de lo que necesitas sobre todo.
pero sea una gran carta para un deck muerto. Así que muy buena, pero no la vamos a ver hasta por lo menos la próxima expansión. Opino lo mismo que ahí. Eso sí, hace todo lo que necesita el deck, pero el sí. Deck no va para más. Sí, hace falta deck, ¿no? No, hace falta de que no sea tan bueno la otra cosa. Es que estamos llegando a un punto no. que cada vez vamos a más, ¿sabes? Si no es más bueno, de más bueno, no sé hasta dónde vamos a llegar. Pero sí, carga mágica ahora mismo no es jugable, y como carga mágica no es jugable, Runir no es jugable. Se puede intentar hacer algo, pero no creo que llegue a competir carga mágica con el resto, con la herramienta que tiene ahora, la verdad. ¿Damos la siguiente? Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver. ¿Hace sorry, ¿me escuchas? Sí, lo que voy a hacer es que cada vez que cambie de carta voy a reconectar. Eso mismo, tío. Bueno, pues aquí tenemos una carta que... Tienes que ir primero la dorada, recuerda. ¿Sí? Yo quería irme... Hemos saltado de legendaria a legendaria. Ah, sí. Bueno, pues vamos a ver la dorada. Aquí tenemos a Nidus. Es el Yoritomo con dinero. Vale, pues... Coste 8, de rúnico, dorada, 4-4... atajo 2, invocamos un rito de tierra y ponemos una copia de él de coste 7 en nuestra mano, ¿vale? Pero si ya sin el atajo. Y además le resta, aparte de que ya le ha restado 1, le resta más del coste igual al número de símbolo de tierra que tengamos en la mesa, ¿vale? Pues si tenemos 4, pues tendríamos por 3 un 4-4 guardia que cuando entra en juego haría 4 de daño a un enemigo al que nosotros queramos, ¿vale? Y con la evolución consume uno de esos ritos de tierra e invoca un 3-3 guardia. La verdad es que no está mal, dos guardias, puede salir muy barato, puede hacer daño. Problema, que el mazo de rito de tierra ahora mismo se ha centrado más en otras cosas, más que en romper ritos de tierra o generar muchos ritos de tierra. Se ha basado en Linkel y Karil. Y esto no pega mucho con el arquetipo a día de hoy. No obstante, sigue siendo una carta bastante buena y tiene potencial. ¿Qué te parece a ti este Alchemical Craft Chief, Nipper? A ver. Este alquimista enano ahí, súper chulo. En sí mismo, lo que dijiste de que no se basa en ritos de tierra, sí que se basa en ritos de tierra. Pero el tema es, por coste 2 estás generando un rito de tierra y no haces más en ese turno. O sea, no tiene impacto más allá de generarte un rito de tierra que no es un caldero por coste 2. Para eso, lo normal es que tirarías más por el combatiente de bronce, que cuesta una exageración, pero se jugaba por coste muy reducido para hacer 3 puntos de daño y te generaba el rito de tierra, de todas formas. Y esa carta se descartó para meter a Linkel. Así que no entraría por ese ámbito. Por el otro ámbito de te genera un rito de tierra, te vuelve a la mano con un coste muy reducido, te puede hacer daño donde tú quieras dirigido y generar otro guardián, son dos guardianes. Pero para eso tienes al mega golem. El golem ese rompe todos los ritos que te apetezca, él los genera al ser robado y te genera una mesa de guardianes que son muchas copias o ninguna, pero de guardianes del mismo tipo que lo que genera este gastando un punto de evolución. Y los puntos de evolución yo creo que tienen mucho mejor uso que gastarlo en esta cosa. Así que... Como que llega tarde. Llega una expansión o dos o tres tarde. No sé. No es mi carta preferida, ni por eso. No vas a apostar por ella, ¿no? ¿Y tú, Sai, qué opinas del enanito este, alquimista? Muy buena carta. Mal momento, creo. Ya lo dije varias veces. Sería muy buena carta en realidad. En otra línea temporal, porque en esta que existe Kari y Linkel. No, ni siquiera te emociona que vaya a la cara. O sea, está pegando
4 a la cara y ni te está emocionando, o sea, ahí vamos mal. O sea, es buena carta, sí, genial, pero no entra con Carly Linkel, así que no la vas a usar. Pues... Es que no vas a quitar nada para meter este. Yo eso lo entiendo, ¿eh? ¿Qué vas a sacar del mazo para meter esto? Quizá, lo hemos dicho antes, quizá algún hechizo de esos que se están utilizando se pueda meter esto. No, pero es que ni aún así... Para el matcap. Sí. Es que no. Bueno. No necesitas más combatientes que no hagan nada. Lo mismo nos sorprende, pero yo lo dudo. Pero lo mismo nos sorprende. Si usa algo. Puede ser. Hmm. Vamos a ver la siguiente. Ahora sí. Voy a resetar, por si acaso. Sí, mejor prevenir que curar. Mejor prevenir que curar. Sí. Vale, pues tenemos aquí a Filene. La ilustración es muy chula. Es que ya que tengo que editar el vídeo, pues al menos lo edito de principio a fin. Tenemos aquí a Filene con una ilustración súper chula, increíble. La verdad es que se la han currado mucho. Y es muy parecida a la anterior. Por 3, 1, 1, 3. Preludio inflige 1 de daño a todos los combatientes enemigos. Agrega un aliento escarchado a tu mano, el aliento escarchado. Por 2, elige un combatiente enemigo. Si este combatiente ha recibido daño, es destruido. Si no recibe daño, recibe 1 de daño. Y con la evolución, encima no agrega otro y cambia su costo a 1. Lo cual es... bastante, bastante bueno. Es una carta que nos está dando mucho, mucho valor. No, puede dar 2 cartas que encima sirven de removal. Y los removal siempre son buenos, ¿no? Entonces una carta que está bastante bien. ¿Se jugará ahora? Pues yo creo que nada más que por el valor que genera, el que ella dañe ya directamente a los bichos. Ese punto de daño puede ser también relevante, incluso en el mazo que ahora que se está jugando, que es de descarte. Porque si tienen vida impar, juega ella, pasan a vida par, quizás se mate más fácil. No lo sé. ¿Qué te parece a ti, Nipper Filene? ¿Te gusta? ¿Qué te parece a ti, Filene Nipper? ¿Te gusta o qué? Madre mía, el Discord. Vale, vuelvo a empezar. Repito. Vuelvo a empezar. Filene, recordando la Filene antigua, era una carta que costaba 1 menos, pero necesitabas imperiosamente gastar el punto de evolución. Aquí ella, solo por tocando mesa, ya está haciendo el tick de daño necesario para activar sus hechizos. ¿Te puedes generar un segundo hechizo gastando punto de evolución? No creo yo que sea tan esencial ahora mismo. Pero es que tiene un pequeñito problema. No se juegan tokens de que tengan 1 de vida, ni se juegan bichotrones de estos de tienes que matarlo, no hay otra forma de matarlo, etc. Y tienes que gastar el hechizo. En ese caso es donde yo creo que flaquea. Pero en sí misma es una carta que completamente útil en todas sus funciones. Limpieza de mesa, estadísticas bien equilibradas, gana +2/+2 al evolucionar, que eso quieras que no tiene importancia, doble hechizo en caso de que quieras descartar alguno de estos, cosa que no sé yo en qué situación descartarías un hechizo de estos siempre y cuando el rival tenga combatientes. Es muy útil, muy muy útil, pero ahora mismo no la veo en la fase de descartes, no la veo para nada, o sea, no sé. Porque al fin y al cabo el mazo de descartes, el daño que haces a la mesa, a ti te da igual. A ver, si matas a todos los bichos, bien, está muy bien. Pero es que los tics de daño a la cabeza te da igual si hay bichos o no. Y tú matas a 3 de eso. Y ¿puedes hacerla para complementar un turno de esto de dragones negros? Sí, por poder puedes, pero ya te digo. No es una carta que actualmente la vea. Tal y como están las cosas en Dracónico. ¿Qué te parece a ti, Sai, Filene? A ver, para Discord ya te voy diciendo que no. Cero. Uh-huh. Necesaria. No batería ni una, ¿no? No. Es lo que haces, así que dar más lo mismo no hace falta. Y es un robo inútil. Y comparando, también haciendo una comparación con la final anterior estaba en un momento de dragón en que primero era muy bueno y segundo, tenía mucho ping.
mucho ping fácil, ¿sabes? Hacer sí. el ping y rematar con el hechizo Filene. Ahora no es tan fácil. Aunque sí, esta te la puedo hacer en el mismo turno, pero estarías, si los haces en el mismo turno, te estarías gastando 5 PP. 5 PP, sí. 4 si la haces Evo en matar a un bicho. Todos sabemos que 5 PP por matar a un bicho. No, 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 no es eficiente. Eso es de hace 2 años. Sí. Eso es de Darkness, de Wolf. O sea, sí. Eso es lo que está, no me llama. Por eso normalmente Filene era buena, porque jugabas la Filene por 2, que estaba bien. Y el hechizo ya cuando quieras, ¿sabes? Pero eso, que me parece que tiene un poco de... A ver, tiene gracia decir que carece de pings cuando existe discard, pero... Claro, si estamos diciendo que en discard no va, ya lo descontamos. Mm. Así que, para lo que puede venir bien, es para Natura. Natura Dragon aprovecha mucho este tipo de cartas. Sobre todo si estamos hablando de la versión sin máquinas, que hace tiempo sí, que la revisita, la verdad. La versión más antigua, sí. Así que se podría probar por ahí, pero por fuera de eso es una carta sólida que en algún momento se jugará en Dragón, eso seguro. Ya cuando Discard no exista o exista otro arquetipo diferente. O Natura Reviva, porque ahora la próxima expansión sigue Natura Vivo. Así que... Sí, es su última expansión, la próxima, sí. Y si no, lo que salga nuevo. Ramp. A ver, en algún momento se irá lo que está. Algún momento habrá Dracónico Ramp, supongo, ¿no? La típica carta buena que quizás no ahora, pero sí después. También otra cosa, en el mazo este del amuleto neutral de coste 6 no se juega actualmente porque es lo que es ese mazo, pero si ese mazo llegara a tener algún tipo de peso real, una carta como esta sería una cosa muy importante porque tú matas a través de bichos que tienen asalto. Cada guardián que te quites de encima es un 7 de daño que vas a pegar a la cara. Así que en ese caso Fidelia sí que podría cobrar importancia porque en el turno en el cual entra todo eso, tú no has gastado mana al comenzar ese turno. Y, si, y muy difícil es que no tengas un hueco más para meter una Filene. Así que en mazos como ese, se podría pensar si el mazo funcionara a nivel competitivo y fuera fiable. Ese es el problema. Vale. A ver, también Filene, hace cebo y guardo 2 hechizos, matas 3 cosas, ¿no? Potencialmente. Sí. Y sin potencialmente. Buena, buena, ¿eh? Potencialmente porque los tres daños quizás no matan algo, pero digo. Sí o sí matas 2. Sí, además te gastas por 6 matar 2, 3 bichos. Okay. Pero digo, que la carta es buena, sí. Se usa en algún momento. Y sí, para el de que ese del. ¿Cómo se llama? El Showdown, creo que. Creo que el Showdown Dragon se llama. Buen soporte, sí. Sacando de lo bueno o malo que sea. Vamos a ver la siguiente. Pues ya pasamos a la siguiente. Sí. La mejor carta. La ballena inmortal, ¿eh? Ballena inmortal. Reset del Discord. No, no, antes reseteado y se ha caído por eso, ¿eh? Ah, vale. No, os tengo aquí, sí, veo que habla y no se escucha, yo reseteo yo. Ballena inmortal, 5-7 guardia. Correcto. Cuando este combatiente entra en juego, inflige de daño al líder enemigo. Si este combatiente sale del tablero, agrega 4 ballenas inmortal de costo 1 a tu mazo. ¿Vale? Entonces tenemos aquí una carta que básicamente nosotros la jugaremos como un guardia. Y luego, pues, cuando nos robemos los costes 1 de... Pues serán muy buenos, ¿no? Porque serán ballenas de coste 1 que harán lo mismo que ella. Entonces, en valores, increíble. Y lo bueno que tiene es que los mismos coste 1, al morir o al salir del juego, también generan el efecto. Entonces, va a llegar un momento que vamos a tener el mazo lleno de ballenas inmortales. ¿Qué te parece ni para ti la carta? Pues, a ver, es una carta que de por sí, por 6 un 5-7 con guardia, que hace 2 ping de daño al líder, además, pues es muy estable, muy cara de jugar la primera de ellas, porque es el mayor problema que tiene. Hay que jugar la primera ballena y a partir de ahí las cosas son bastante más fáciles, pero es que hay que jugar la primera ballena. Y esta ballena en sí mismo, todo lo que te genera el mazo y todo lo demás, el problema es, ¿dónde te vendría bien esta mecánica? Pues... se me ocurre el tema de descarte, por si no quieres jugar las ballenas, aunque teniendo en cuenta lo que van a costar las que vienen después, pues
No creo que te quiera descartar el resto de ballenas, pero sí que podrías hacer de tener varias ballenas de estas en el mazo y la primera dedicarla a jugarla y el resto pues son comida para descarte. Y ya las ballenas que vayan entrando pues siguen siendo bicharracos con guardia que hacen sus cositas. O sea, mientras puedes rampear lo suficientemente rápido como para poder jugarte la primera ballena, el resto pinta muy sencillo. ¿Y a ti qué te parece, Sai, la ballena inmortal? Por carta de la mini. Claro. A ver, sí, está bien para discard porque, a ver, lo que necesitas con las dos cartas que meten cosas al deck es o ciclarte exactamente lo que querés, que sería robarte la ballena, que no hay carta que exista todavía que te robe la No. carta más barata del deck. Así que vamos a, si no puedes robar algo específico, roba todo. Algo que Róbate. cicle mucho el deck. Que eso ya es discard, que es el que se roba todo el deck en nueve Sí, turnos. se lo roban muy Turno bien. 9 se puede robar todo el deck tranquilamente. Así que para discard no está mal. Siempre, ya dije varias veces, me duele mucho que eso cueste 6. Si costara 5 sería buenísima. Si fuera menos 1 en todo, o sea, por 5, un 4, 4, 6, 4, 6 sería mucho guardia, mejor. sí, muy Sería mucho bueno. mejor. O menos stats, que ponen lo que quieras, que sea de 5. Sí. A mí lo que Pero más me bueno. duele es el tema de que por costes a la hora de la llamada de los dragones entra en conflicto con el plesiosaurio. Pero aparte de eso, el problema es justamente lo que decías, hay que bajarla. Y esto Exactamente. cuesta 6, igual que el plesio. Ya que jugás la ballena, el plesio primero, ¿qué haces? Podés no tener el plesio, en ese caso no hay problema. Pero si tenés los dos, ¿qué? ¿Jugás uno antes que el otro? Sí, debería jugar el plesio siempre primero, ¿no? Depende de Jugar la la, no, ballena primero. depende de la respuesta que haya en la mesa. Sí, Si obviamente tú depende puedes de la mesa que limpiar pones. con. Pero Si a lo quieres mejor quieres limpiar el hacer plesio, ganar si directamente. quieres defenderte y que el rival tenga el problema, entonces la La ballena. ballena. Eso es cierto. Pasa que querés querer hacer el precio directamente y ganar, ¿sabes? Porque discard no necesita de la ballena para ganar. Exacto. O sea, eso es lo que me trae contrariado con la ballena. Pero se habla bastante de techear una ballena y Yo creo que una jugar, ballena no pero molesta. Yo creo que una no molesta. siempre con discard pones algo y si no lo querés lo tirás y ya está. Exactamente. Exacto, es más comida. Nunca te va a molestar. Y si la. Y Y no si. es. Y en un momento de la partida, pues la puedes jugar y ya tienes su mecánica. Está muy bien. Sí, y no piensa que las cosas que tienes que tiras en este mazo no es como Nigromante, que si tiene uno de ataque o uno de defensa, hace más cositas y sale más rentable. No, aquí es tira algo. Así ¿Te imaginas que. que esta ballena fuera de descarte? Sería No. buenísimo. Es que, ¿sabes lo que sería lo mejor de esta ballena? Que fuera en natura. Que fuera Porque así natura. descartarla te podría curar el plesiosaurio. Y también. A O ver, el. O una cosa que. el bronce que podría hacer más daño. Otra cosa que me gustaría que fuera es que no te pusieran directamente esta copia, sino una que no tenga el efecto de que te mete más el deck. Porque creo que ya con las cuatro ya es suficiente. Porque si no, pues empezás a Sí, contar a con ver si va mucho a ser como deck. los conejos. Ahora mismo, realmente con eso te puedes. Os recuerdo que hay una carta que se come la carta del mazo. Podría llegarte a hacer un mazo que al final se quede solo con ballena. Sí, Y. podría matar Pero el todo problema y. es que el Pero so problema es que solo si con robas ballena y carta robo por de turno. carta habría que matar algo así, ¿no? Porque si no. El Claro, problema no es que puedes. sigues robando una carta por turno. No, espera, porque la mano te la quedas, ¿no? Rompes solo el deck. Exactamente. Podrías tirar, yo que sé, el hechizo de uno, te roba dos, y suponiendo que sean solo ballenas, robas dos ballenas, y Sí. jugás dos ballenas por uno, cada una, y ya es bastante, son 5 o 7 guardas, ¿no? Sí. Poca broma, ¿eh? Con el mazo de la Pero ballena. me gustaría eso, me gustaría que no se metieran más. Dicho eso, hay que probarlo. Sí, hay que probarla. Hay una carta muy interesante, ¿eh? Vamos a la siguiente. Uf, Entre un Neftis. 3-5 o un o la 3-4, pero bueno. Aquí venimos con una de Nigromante que tiene una habilidad por 6, un 5-5, preludio. Invoca al azar de tu mazo dos combatientes de distintos costos. Es esto Neftis, señora de la Duat. Lo invoca, así cogen dos bichos en nuestro mazo, los mete en el juego y los destruye. No, aquí sí que activaría última voluntad, ¿eh? No, no es como el funeral. Aumento 10 después, si durante esta partida se han destruido uno de 1 hasta 9, no, hasta 10, sí, de todos los costes,
Pues ganamos la partida. Entonces, una win condition extra, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Nipper? Esta, yo creo que es una carta muy buena, simplemente por el valor que saca. Saca las cartas del mazo, más bichos invocados, etcétera, etcétera. Y puede hacer jugadas muy poderosas. ¿Y a ti qué te parece Neftis, Nipper? Pues para los fetichistas de los pies les dolerá lo que estoy diciendo ahora mismo, pero a mí no me gusta la carta. No me gusta. La carta en sí misma es un por 6 un 5-5 que te tira dos cosas del mazo, las cuales tú no decides, y si no tienen última voluntad, te las han matado y ya está. Ese es un problema. Porque ni siquiera dice, juegas cartas de las que te faltan de los costes que no has jugado. Otra cosa, ¿en qué mazo de nigromante tienes todos los malditos costes que existen? En Tienes ninguno. que En el conseguirlos y estado tirarlos. actual podés. Sí, pero tienes que conseguirlos y tirarlos. Y lo de matar dos bichos, vale, pero es que no es funeral. No estás haciendo funeral. Y sí es bastante importante que las cartas que mueran de esta forma ponga escrito, has hecho funeral. Para acelerar el abuelo, para acelerar el conquistador. Y actualmente, ¿cuántas cartas tenemos con última voluntad importante en el mazo de Nigromante? Muy, muy Metalero, poca. Mitio, Conquistador, Helio. Y creo que ya está, ¿no? Ya está. Sí, ya está. Sí. Y si te tira cualquier otra cosa, Y estarías Hades. perdiendo ese Y Hades. recurso. Me olvidé de Y Hades. Hades. Bueno, hombre, Lo en el mazo único, sí, Hades. en la colección hay más, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. A ver, lo único la vería en un mazo más dedicado a Hades, más dedicado enteramente a Hades, porque te está generando dos sombras, mínimo. Si las cosas que mueran o encima generan más sombras, pues mejor que mejor. Y es un 5-5 por 6 que se puede dar el caso que pagando 10 ganes la partida con ella. O sea, es como jugar a la 20-20 de Rúnico, pero en lugar de te pongo un 20-20 en mesa, te gano la partida. Sí, es eso. ¿Qué te parece a ti, Sai, esta carta? A mí no me A ver, gusta. yo soy partidario de que la vieja NEP, básicamente es la misma, ¿no? De hecho tiene el mismo efecto, solo que cuesta dos menos y te baja dos bichos menos, sacando el efecto de aumento, ¿no? Y creo que ahora está en un buen lugar, para mí está en un buen lugar. O sea, es un high roll horrible con el Shadow que hay actual, ¿no? Porque si esto rompe un metalero sos Jesucristo. Pero claro, tiene que romper el metalero. Nada te asegura que lo haga. Son solo dos pulls, ni siquiera es como la otra, que eran cuatro pulls que ponele, que a lo mejor te sacaron metalero. Sí. Pero estas dos pulls hay que confiar. Pero hay una cosa que es que nerfearon, Sacristán. Y a lo mejor eso incita a llevar Neptis. A lo mejor. Yo creo que no, pero es lo mejor. Y que muchas cosas de las que hablan de el efecto 10 es más realista de lo que la gente piensa. Puede Primero, ser. porque piensen que no es un efecto de uff, haces muchas cosas como bajar una 20-20. No, es ganar la partida, para empezar. Eso es lo mejor. Es ganar la partida, no hay respuesta a esto. No. O sea, si lo logras, ya está. Ahora, lograrlo es el problema, ¿no? Obviamente. No es tan difícil, de hecho, se puede hacer, como yo dije en el Shadow que se juega actualmente, porque tenés coste 1, podés jugar atajo de metalero. Coste 2, 3, 4, 5 y 6 existen. 7, ¿qué hay de coste 7? Actualmente, natural ninguno. Pero a veces de atajo sí es coste 7. Sí. De coste 8 está el conquistador. De coste 9, ¿quién está? El metalero de atajo que jugaste para los coste 1. Y de coste 10 es un metalero normal. ¿Cómo poder podrías? ¿Complicado? Sí, bastante. Porque ya estamos hablando de jugar atajo de Hades, que cuesta 6, y atajo de metalero que cuesta 3. El de metalero más fácil, pero bueno. No, no, el atajo de Hades no contaría para esto. No es Sí, jugar contaría. cartas, es que te muere No, él combatiendo. dice El Hades el ha de contaría, sí, reducido, por eso. la ha reducido. Al jugar el Ah, atajo te mete vale. una de... Metalero, lo mismo con el Sí. metalero reducido al 9, que cuestan. Pues ya te implica que hayas jugado el metalero y el Hades y Es volver a lo que encontrarlos en dije. el mazo. ¿Vosotros no pensáis que se O sea, pueda readaptar el lo que mazo yo para quiero jugar decir. esta carta? Un poquito. Lo que yo quiero decir es más posible de lo que la gente piensa que es. Eso es lo que yo quiero llevar. ¿Es complicado? Sí, se puede también. ¿Qué te faltaría para hacerlo más realista? Llevar coste 7 y 9.
Por coste Exactamente. 1, meterle el atajo es ¿Hay bastante algún más coste fácil. 7 y Bueno, 9 meterle el actual? Es que atajo. Sí. hay alguno, ¿no? Incensu. Incensu, Incensu es la de Incensu. 9. Y Arcus para el 7. Es más, había un caballero dorado, creo que costaba 7. No, ese es aumento, así que no Eso no cuenta. cuenta. Ah, entonces nada. Pues Pero sería Arcus. Arcus se ríe mucho a Cacafo. Arcus, pero Arcus tiene sinergia con Neptis. Arcus, si baja de Sí. Neptis, se revive, ¿verdad? Porque es inmune a destrucción por efecto, ¿verdad? Sí, se queda en mesa. Entonces, baja. No es ninguna tontería de jugada. Imagínate que te sale un O sea, Arcus. sigue siendo un bicho bueno que salga de Neptis. Imagínate que Me te parece sale. bien. Imagínate el high roll de un Arcus y un metalero o algo así. ¿Cómo es posible? Por eso digo que Se quizás entiende, ¿no? un mazo Se entiende. readaptado a ella pueda ser posible, ¿eh? Neptis tiene más valor de lo que la gente piensa, pero a la vez es como Miltio es mejor, ¿sabes? Porque tiene Sí. antisinergia con Miltio, porque Neptis necesita que lleves bichos específicos y lo que no son bichos sean hechizos, y Exactamente. Miltio tiene problemas con que lleves hechizos. Además que Miltio necesita Exactamente. costes bajos, necesita Sí, costes sí, sí. 2 y costes 3 y 4, que eso Neptis empeora el pool, porque no sé, los que hayan jugado con la Neptis anterior. Al bajarte 4 de costes distintos, vos llevas solamente 4 costes. Llevas coste 8, 7, 3 y 4, ¿no? Puede que Sí. sean dos mazos diferentes, simplemente. Y se pueden llegar a jugar los dos. Estaba el bicho este que sacaba un dorado nuevo. ¿Ese cuánto costaba? A ver, Es posible. puede ser el Sí, puede comienzo de un ser. nuevo mazo. La Puede dorada ser un no está, coste. ¿no? No, la dorada A ver, a está ver. que se Sí, ya sé de juega cuáles hablas. con reanimación. 9, 9. 9, ¿no? Claro, Bueno, si vale. mata dos bichos, te cura. Sí, pues por lo menos tiene alguna A lo sinergia, un mejor mazo puedes más lento. Un reanimar reanimar puro puro, sí. con Lara, ¿viste? A hacer cosas pesadas más que hacer Exactamente. tíos y mesas, ¿sabes? Exactamente. Como poder se puede. Ya. O Pueden sea, llegar a Miltio no convivir es. los dos, ¿eh? Miltio es bueno, pero, ¿sabes? Como poder puedes quitarlo. Más Exactamente. ahora con el nerfeo, volvemos de nuevo, el nerfeo del sacristán puede tentar a que hagas esta línea de fuego. Interesante. O sea, eso, quiero defender Neptis. Igual le puse un 3 en la nota, pero No, pero me interesa defender esta Neptis. eso de que pueda llegar a aparecer otro arquetipo diferente de reanimación es interesante. Y no hay que No, descartarlo nunca, ¿eh? no, a ver, esta es una carta de esas que está planteada no para esta expansión. Está planteada para lo que venga. Y a lo mejor no es lo que venga el mes que viene. A lo mejor es lo que viene dentro de 4 meses. Hay Ya que ni tener te en digo cuenta que si esta salen mejores carta bichos, ¿no? va a estar un año y 3 meses en juego. O sea, hay mucho tiempo para que podamos encontrar alguna carta que digas, vale, me merece la pena meter cosas con últimas voluntades, cosas que hacen cosas al morir, al entrar en mesa. O sea, Ahora, hay como muchas jugador, ¿puedes opciones. hacerlo ya? Yo creo que se puede hacer ya, Al ¿eh? coste 4, que cuando muere baja un Lich. Ah, está Helio, que baja un zombie al otro turno. Está. A ver, de coste 2, algo interesante. Habrá algo. Un Lawgmon Cosas de 2. última voluntad en Nigromante hay. Cuarto, De todos los carta. costes. Tot. De coste 2 sería Hades. Tot. Lo que dice Tot, Corvo con por Hades. ejemplo, te da cartas. O sea, si Neptis saca un Hades, saca. Primero pone el amuleto. Lo cual, gracias, porque por 6 te cuesta poner el amuleto. Y te da sellados, creo, que te da el Sí, Hades. sí, sí. Algo así. Eso es otro high roll. Con que Neptis solamente pone podría 4 entrar en el más. mazo de Natura, de Nigromante, que va Sí, a yo través de pensé en Tot y todo lo eso, pero es demás. como solamente te da 2. Es como Sí. meh, ¿sabes? Bueno, y el efecto que tengan, pero digo, es un poco meh. Pero sí, como se puede. Una Pero cosa eso, me decente que parece que tiene. tendría es que no, al no ser funeral, las cartas permanecen con sus habilidades, incluso las habilidades que adquirirían. Entonces, Sí. adquirirían la habilidad de Tot, o sea, Tot está activada y después se romperían. No, por ese preludio, Bueno, ¿no? entonces quizás es un ¿Sí? poquito mejor. Quizás es un poquito mejor. Creo que es. A ver, pasa que el orden de efectos de Shadowverse es un poco complicado a veces. No sé si se resuelve todo Noé primero. Si. A ver, espera. Si le haces. Claro, si aceptas A ver, primero, sí, claro, harías daño. una comparación, a ver. Porque Tal y los como está Gubial no escrito, sirven. sí. tal y como se ha escrito el texto, adquirirían la habilidad de Tot. Sí. Porque A ver, dice, invocas a probar. los bichos. Le invoca, Entonces, gana la tú lo habilidad y luego pruebas. lo destruye. Yo creo que sí, Se puede probar ya, que alguien active Tod y fue la Neptis anterior. Ya está. creo. Ya
Como poder se puede probar, pero creo que no hay efectos similares, porque Burial no sirve, así que habría que probar algo que entre y se muera al mismo momento. Sí, solo con Neftis se podría. O digo, solo con las Neftis antiguas podremos testearlo. Interesante, ¿eh? Interesante defensa carta. Para Neftis, ¿no? Se entiende sí. defensa, que me parece buena, pero que tiene un poco de antisinergia con Miltio, que hace que va a tirar por un lado para el otro, o va a ser una mierda, o esto sobrepasa a Miltio. Sí, yo opino lo mismo. Seguramente los mazos de Miltio no la usará. Yo creo que. Mucho texto. A ver la siguiente. Esta va a ser poco texto. Transmigración forzosa. Por 2, destruye un combatiente de aliado de enemigo. Ya estamos con los removal baratitos. Por 2, ya destruye lo que quieras. Destruye un combatiente. Y ambos jugadores activan reanimación 3. Bueno, pues es un removal curioso. Activamos reanimaciones. Ambos. Destruimos cualquier cosa. Pero en el nigromante actual no pega nada. Pero para un nigromante quizás más lento, más controlero, pues no está mal como removal, ¿eh? A mí no me termina de desagradar. Encima hay nigromante tiene algunos combatientes de coste 3 que vienen muy bien reanimarlos. Y puede que al rival le reanimemos algo, pero que no sea tan bueno. ¿Qué te parece a ti, Nipper, este hechizo? A ver, la carta en sí no me convence actualmente. A ver, el coste para matar algo por coste 2 está muy bien. Pero es que le estás devolviendo un combatiente. Y a lo mejor el combatiente es mejor de lo que has matado. Porque puede darse el caso de que el combatiente que le vuelve a la mesa, imagínate que es un samurái, si estás jugando contra el Imperial. Uh-huh. Puede darse el caso. ¿Sí? Para Nigromante, ¿cómo podría aprovechar esto? Pues con reanimación 3 podría meter un Helios, podría meter la dorada, que si la reanimas evoluciona, ¿sí? Y esas cosas. La Yangshi. Sí, Yangshi sería muy buena. La de la pala. O sea, podría ser decente la reanimación que tú pudieras generar para ti. Pero recuerda que también se la estás dando al rival. A ver, estás pagando muy poco para matar a un bicho. Pero es eso. No sé yo. No me termina de agradar esta carta. Sobre todo teniendo la carta que hemos visto neutral. Que por 4, que puede costarte 1, matas un bicho. O lo que te apetezca. Que comparado con eso. Es que comparado con eso, cualquier removal es malo. Bueno, a ver, lo mejor que veo de esta carta es el hecho de que puedes matar a un bicho aliado. Entonces. También. Sí, es nigromante. Tú puedes activar algo tuyo, reanimar otra cosa y esa cosa que adquiere efectos haga cosas muy, muy locas. La veo más como algo para atacarte a ti mismo que sí. para limpiar. Piensa que incluso llenar mesa en algunos casos a veces también es bueno para tradear cosas. Sí, ya en el caso más extremo, ¿sabes? Invocar un bicho. A ver, hay pocas cartas que ponen mesa al oponente. Exactamente. O sea, que y le da mesa al oponente. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esa es esta carta? Para poder adquirir algo. A ver, esto de nuevo tirando para PTP. Estuvimos teorizando de esta carta reviviendo Yangshi, es buenísimo. Muy buena. Porque Yangshi entra con Rush y va a matar casi cualquier coste 3 que tenga el oponente revivido. Exactamente. O sea que ese problema no hay. Y encima la Yangshi gana la Shadow. Exactamente. O sea, para PTP parece bastante decente. De nuevo, Neftis también tiene sinergia con PTP. Lo que viene siendo PTP. Y te lo saca del deck, sí. Jesucristo. Así que yo creo que solo para PTP, porque para el Burial que tenemos ahora, no. Para mí no pinta no. nada, hechizos no querés en ese deck, y esto este menos. Esto más que nada es para un mazo en el cual las sombras sean la mecánica del mazo. Si las sombras, las reanimaciones, bichos que al volver a entrar en mesa, pues te salga rentable. Piensa que es reanimación 3, estás pagando 2, al final estás ahorrando. Si te ha muerto un bicho de coste 3, estás ahorrando, sí o sí. Si entra Helios, entra la que ha dicho Sai, que es la dorada que evoluciona, etcétera. Ahí es muy, muy rentable. También para liberar huecos en mesa. Si imagínate que tienes que matar algo de lo tuyo y no tienes algo contra lo que chocar, o tienes el hechizo este que hace funeral, pero no tienes un objetivo, pues matas algo tuyo, le generas un bicho, puedes tirar el hechizo que hace funeral, porque ya tienes un objetivo en la mesa. Hay muchas cosas posibles, pero el tema es un hechizo más. No quieres hechizos, como dices ahí, porque necesitas que los pocos hechizos que tienes sean los necesarios estrictos para hacer funerales y poco más. El resto es combatiente, combatiente, combatiente y ganar.
Vale, esto sería más bien para un mazo más de AD o de control y no para un mazo mid-range, que es lo que se está jugando ahora. Pero no es, yo no creo que sea mala carta. Es más, es la típica carta que te permite hacer jugadas más extrañas y puede llegar a resultados muy, muy buenos. Pero bueno, vamos a ver la siguiente. Uy, tenemos aquí a Val. Val, la Increíble. legendaria de Vampírico, ya he reconectado. Por 3 tenemos un 3-3. Vampírico legendaria. Absorción. Combatiente de clase vampírico de coste 3 o menos. Interesante la absorción. Preludio. Si esta carta ha absorbido 3 o más cartas, roba cartas hasta tener 6 en tu mano. Bastante bueno. Si ha absorbido 6 o más, también inflige 6 de daño a todos los combatientes enemigos. Si tenemos una carta que absorbiendo combatientes pequeñitos, que es lo único que absorbe, podemos llegar a llenarnos la mano, incluso a limpiar la mesa. Me parece efecto poderoso, pero no sé yo hasta qué punto merece la pena esto. Vamos a ver que está esto que no me escuchan. Y a ver qué le parece a Nipper esta carta. ¿Qué te parece, Idéntico, Nipper? idéntico. ¿Qué te parece, Nipper, Val? ¿Te gusta a A ti? ver, Val, sobre todo, os recomiendo que veáis la presentación de la carta, porque es impresionante. Eso también. Buenísimo. La he pasado por el Discord, para quien la quiera ver, por el Twitch. Ah, estupendo, En sí. sí, esta carta es bastante interesante, pero tiene los problemas que hemos dicho antes de las cartas, de ¿qué haces aquí, señorita? En sí no está mal, porque, a ver, te mete absorción, te robas cartas. Yo la veo más que nada por el tema de jugar alrededor del inmoral, porque le das de comer toda la mano, completamente a la mano, y la dejas caer en la mesa. Tienes el inmoral ya activado y limpia toda la mesa y robas cartas. Por lo tanto, el inmoral va a hacer boom y va a pegar de 6 a la cara si es que ha limpiado toda la mesa. Sí. O sea, en sí la carta está bien, sobre todo para eso, para la inmoral. Pero no sé yo, no me convence. Creo que tiene algún problema con el cual no la relaciono con el meta actual. Lo que te tienes que comer es el problema, quizás. En verdad no es tan problemático. Te puedes dar de comer todo porque vas a renovar la mano completa. Sí, pero solo Ya, pero come combatiente de tú coste comes. 3 o menos. O sea, si todos los hechizos Perdón, que combatientes de Blood, de ¿puede Blood, ser eso? exactamente. Sí. De 3 o Ahí te menos. comerías el ¿Sabes murciélago. cuántos hay útiles? ¿Sabes cuántos hay? ¿Cuánto lleva el Todos menos mazo? el murciélago. Está. Murciélago. La vampiresa que roba carta. Io. Esta chica. Ilia. Del inmoral. Ilia. Que si te quieres comer Ilia, ya verás vos. Y poco más, ¿eh? Está. Ya está. Es No que vemos seis, ¿no? en el Control Block, en el mazo que se juega ahora, que es Burn, esto no sirve. Porque es O que no, sea, o adaptas. como mucho comes 3, ¿eh? O adaptas el deck o no vas a ningún lado. Esto en control no puede ir. Primero, en control tenés mucha mano, así que no vas a robar tanto. Exacto. Y En un mazo más agro, quizá, simplemente siento por que el primer tenemos que dar efecto, suerte, ¿no? podría ser Ya, incluso. tendría que evolucionar mucho, mucho. Ahora mismo no te puedes hacer una imagen de cómo quedaría un mazo. Viendo lo que está ahora mismo y lo O bien que sea, funciona. tenés tu Pero base que es inmoral sí. y val. Y los bichos buenos de coste Y bajo. los bichos. Pero no va más de ahí, ¿Sabe ¿sabes? Hay que completar con un algo. Si mazo te que lleva daña la muchos cara, bichos? fuese. ¿Sabe un mazo que lleva muchos bichos? El de Vejimo lleva mucho. Te dijimos sí, pero poco caro. A ver, Y tampoco necesitas robar 6 cartas. se podría pensar en tener una por ahí perdida en la mano para darle de comer los murciélagos, la vampiresa y tal, pero es que esos también tienen importancia dentro del juego. La vampiresa, cuando muere, el siguiente turno tienes la amenaza de que te pueden jugar en ella si matas a la vampiresa. El murciélago, te fabrica un árbol, es un pin más de daño con el inmoral. O sea, no, es que yo creo que es buena, pero actualmente no. No, es lo mismo que le pasa con muchas cartas que estamos viendo. Son buenas sobre el papel, son buenas en estadísticas, muy buenas en habilidades,
pero estamos jugando en agosto de 2020 y los mazos que hay, los formatos que hay, los rivales que hay, no tiene importancia ahora mismo, Val. Voy a quebrar una lanza por Val, porque a mí me gusta quebrar lanza por cartas. Que primero, esto para Agro es buenísimo. Para Agro, increíble. Hombre. Para empezar, El una primer carta que efecto, recarga la buff. mano. Usaban la carta asquerosa esa de 4 Sí, que qué destruye, que horrible, da horrible, 5 de horrible. mana. Que es horrible comparado con esto, sobre todo. Que esto te quitas cartas que no querés. Y que son 3, tampoco son tanto. Y dejas espacio para más cartas. Y encima robas hasta 6, cuesta menos. Y tiene sinergia con el inmoral, sumale todavía. Entonces es una fiesta de Se sinergia. puede hacer un mazo de agro con el inmoral. No, no digo ahora, pero que Podés usar se un puede llegar board a. más low cost usando los costes 1, que tiene un par buenos, que son Lucius y el otro, el Hunter ese Exactamente. raro. Un par de costes 2 un poco malitos, como Hay el uno que 3-2 ese que te hay hace uno que mucho tiene asalto, daño. hay uno que tenía asalto, ¿verdad? Por Claro. dos. El 2-2 que tiene asalto. La 1-1, que si tenés venganza, gana ataque, pero que te sirve como un 1-1 que caga un 2-1 cuando muere, ¿sabes? Sí, Como sí. más low cost y llevar Nereida porque Sí, exactamente. pero no sé si es mejor que lo que ya tenemos. Eso es lo que falta Yo saber. no creo que sea Pero lo que no mejor, está mal, porque pero Vale es buena carta. ella es buena y se podría llegar. No, a ver, yo en limitado, pues sí, la veo, porque ahí hay mazo, el mazo que se juega de vampírico es todo lo que tiene asalto, lo vas vomitando en la mano y el mayor problema que tienes es que el rival se cure de dos. Están diciendo por ahí desde venganza, Tipo de sí. formato, sí. Un mazo de venganza al estilo antiguo, que eran En venganza puedes prácticamente robar magia, agro. sí. Era prácticamente Más que el agro. de venganza, el de locura. El de locura, que tiene muchas cartas de que pagas en costes a través de pines de daño y todo lo demás. Y hay muchas cartas que tienen costes que entrarían en este ámbito de esta carta. Porque son costes reducidos para lo que son la carta en sí misma, porque lo estás pagando en vidas. Así que seguirían siendo cartas que podrían ser alimentar a Val. Pero claro, en locura, compara locura con el mazo que tenemos ahora mismo de control de vampírico, que es A ver, control Burn. Sí, el Que burn tampoco ese. es muy bueno. Que tampoco es muy bueno el Blood. El Blood es el No. peor deck del meta ahora mismo. O sea, de los decks buenos es el peor. De los tops, sí. De los tops es el peor. O sea que tampoco es que esté No, bien no hay servido. que menospreciar que por tres robar seis cartas, ¿eh? En un mazo O sea, agro. potencialmente 6 cartas. Puedes robar Robas hasta tener hasta 6. tener. Hasta tener seis Exacto. cartas. Bueno, Más que en un meter. de agro puedes robar Pero bueno, robarás 4 o 4 5. o 5 Robarás 4 o perfectamente. 5. Si tienes todo muy, Ponele muy 3 barato. como mínimo. Y por robar 3, cambias 3 por 3. Me sirve. ¿Sabes? Imagínate un deck agresivo que haga inmoral y luego haga esto, el daño que pueda llegar a hacer. Y con la mesa llena, o medio llena. Y del área ni hablamos, ¿no? Creo que me parece muy caro. Es que el área Es que lo veo para hay que otro. darle mucho. Tienen que mover Supongo que si mucho. necesitas hacer el cambio entero de mano, sí. Pero. Sí. Y si tenéis moral, sobre todo, porque son 6. Hombre, puede Seis a limpiar la mesa, guardias. seguramente va todo a la cara. Puede limpiar guardia el área. En algún momento también. O sea, Es muy para barato. mí ese efecto es si querés cambiar toda la mano. Si no Sí, quieres sí, sí, nada, sí. directamente. ¿Sabes? De comerte todo, aparte, si tenés que limpiar en la mesa mejor. Y si tenéis moral, todavía mejor, porque se hace más daño a la cara. Pero por fuera de eso, no creo que vaya a ser así. Pero a ver, con una versión más agro, más low cost, más. ¿Viste cuando el Blood arranca y te empieza a pegar a la cara? Bueno, eso, pero Exactamente. siempre. Sí, metiendo algunas. Sin mundo, sin mundo. Así, sin mundo. Exactamente. A lo que voy, a matar al de enfrente. Cuando me Exactamente. gusta. Matar al de Exactamente. enfrente. Unga, A unga, unga. Unga, Unga, Cuando Unga hablado matar al de siempre enfrente. ha estado por Tengo ahí. que curarme, que curarme. ¿Qué mundo, qué mundo? O sea, a matar a Ley, ya está. No lo veo mal como concepto. Ya después veremos si funciona. El que funcione mejor se quedará. Eso es así, Exactamente. siempre. Y si no, tenemos una buena carta que no es Kudlak Sí. para meter a los agro. Sí, Sobre totalmente. todo, se te va potencial agro para 1 año y 3 meses, ¿sabes? Sí, Bueno, 1 año y 2 meses medio. no, O y un que año. toca, ¿sabéis cómo va Vampírico? Va, se va hacia una forma, después va hacia otra. Ahora mismo está en el control Burn este y cambiará y no tardará mucho en cambiar. No, tardará poquito. Puede que vuelva Venganza, puede que vuelva el agro, puede que vuelva cualquier cosa. Ha tenido mis raids hace poco con las máquinas. Y ahora pues esto.
Bueno, pues vamos para la siguiente. Hemos... Tenemos aquí. Voy a resetar un momento. Mira, aquí tenemos un coste 1. Bastante, bastante interesante. Un hechizo muy baratito. Sonar de murciélago. Coste 1. Invoca un murciélago del bosque. Si lo curas activado, dicho combatiente evoluciona y roba una carta. Si locura no se ha activado, inflige un daño a tu líder. Es decir, para mazo de locura ayuda mucho. Y luego encima es muy barato. Por uno hacer un 3-3 embestida y robar una carta me parece un valor increíble. La carta como valor me parece muy, muy buena. Y mejora el arquetipo de locura. ¿Qué es lo que pasa con el arquetipo de locura? Que el Vejimo parece que es Una insuficiente. mierda. El problema del arquetipo de locura es Vejimo realmente. El resto del mazo está muy O bien. sea, es o que ves que como es malo y Sí. supongamos, bueno, si es malo no lo uses, no tenés win condition. Depende de eso, depende de entrar en locura y jugar al Vejimo cuando el tío esté de 10 de vida. ¿Qué te parece a ti, Nipper, este hechizo? El hechizo está muy muy bien, porque por uno te estás poniendo un combatiente y haciendo cosas. Exactamente, sí. Un pick de daño. Ese pick de daño lo puedes aprovechar en otras cosas. No digo que el mazo sea centrado en locura, pero puedes sacar partido a otras cartas que haya por ahí perdidas de que si has sufrido daño este turno, pasa tal cosa. También un pick de daño, tal y como están ahora mismo las cosas en Vampírico, que tienes curaciones por donde te apetezca, no es una gran preocupación. Y estás metiendo un combatiente. La carta es muy muy buena. Actualmente no creo que sustituya nada en el mazo que tenemos ahora mismo en rotación competitivo. Pero esta carta hay que tenerle ojitos porque es que es muy bien compensada en todo, en costes, efectos, robar cartas, evolucionar a un murciélago porque sí, si tienes activado eso. O sea, la carta en sí se merece una de las notas más altas de esta mini expansión. ¿Y a ti, Sai, qué te parece el murcielaguillo? Primero para confirmar, porque yo siempre me equivoco. Locura es son los 7 pings, Siete pins, ¿verdad? sí. Ah, gracias. Bien. Para empezar, Vejimo es una mierda. Pero bueno, ya en serio. Por favor, sigue El en efecto Viejimo, coste sin 8. activar. Sin activar. Es un poco meh. Porque es un 1-1 que te hace un ping, ok. Es peor que el ilimitado, que le hace un ping a ambos. Y es peor que el 1-2 que te hace un ping porque tiene uno menos de vida. Pero activado es genial. Es una insight que te pone un 3-3 evolucionado. Que evolucionado importa porque el hechizo de 4 está roto. Sí, evidentemente. Ayuda mucho a cargar el Así hechizo ese. que es buena carta en sí. Pasa que no creo que sea lo que necesita el deck. ¿Qué necesita el de esa? ¿Eh? Que no nos Necesita el matará. Vejimo coste 8. Necesita el Vejimo coste 8. No es tan O que difícil, no es tan difícil. Que le saquen la tapa al Vejimo, que revivan el murciélago o que cueste 8, lo que quieran. Sí. Si Lo no, que sí. bueno, con Lucen. Lucen. Mi problema con Lucen es, no lo robas al 3, Has o sea, perdido, antes del no 3 sirve, o en sí. el 3. 2, una mierda. Es así. Pero si lo tenés, bueno, está bien, mientras no te lo remuevan. Puedes Como es romper bastante amuleto fácil ahora. el objeto y romperte el 4-4. Pero bueno. Sí, Lucen, y creo que ha sido Yo una lo... carta decepcionante para esta expansión. Dinos, Nipper, ¿qué te parece? Que se ha cortado. Qué Ahora, raro. vale. Yo creo que esta es la mejor carta, obviamente, después del win condition, de locura. O sea, la mejor con total diferencia. Un bicho 1-1 por cumplir la mecánica de tu mazo por coste 1. Que hacerte pings de daño por coste 1 está muy muy bien para ese mazo. Y es un ping del menor daño posible, que es 1, o sea, lo más fácil de curarte. Así que está en locura, obviamente esta carta es una locura, pero fuera de ahí, actualmente no la veo. Don Comedia. Nunca me había llegado. Vale, pues sí, fuera de locura hasta acá. Vamos con Ra. Que por suerte este Ra tiene menos texto que el de Yugi.
Bueno, pues vamos ya por Ra, sí, manifestación del sol, no me da el nombre, ¿eh? 5-5 con guardia, preludio, tu líder obtiene la habilidad, al final de tu turno inflige X de daño al líder enemigo. X es igual al turno actual menos 5. Si su valor es 0 o menos, no inflige daño, gracias E-Games. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable, es decir, nosotros podemos jugar al 5, no haremos daño, al 6 haremos 1, al 7 haremos 2 y así mientras más turnos, pues más daño acumulativo vamos haciendo. Entonces tenemos aquí una fuente gratuita de daño que hemos bajado un 5-5 guardia que no está tan mal. Me parece una carta bastante buena que realmente puede mejorar cualquier mazo que la lleve. ¿Qué te parece a ti, Nipper? Ra. A ver, me entristece la mini expansión de cara a Clerical porque creo que es la clase que menos refuerzo va a recibir de todo. O sea, las dos cartas que recibe son... Podría ser otra cosa mucho mejor, la verdad. Pero bueno, esta carta de cara a mazos en los cuales vayas a controlar la partida, aguantar mucho... si el guardián legendario fuera una carta que no te pierdes el turno entero para hacerlo y ya está, pues sería una carta bastante decente porque es otro guardián más incorporado. El mazo de fuerza podría sacarle partido con esta, pero el mazo de fuerza gana de por sí o pierde de por sí. Y en el Ana, pues sería otra carta más que estaría ahí acumulando los turnos, haciendo daño como Valdain, pero no lo puedes cargar al mismo ritmo que Valdain, y Valdain hace mucho más daño que lo que puede hacer esta carta por turno. Le falta por todos los lados. Es buena, es porque es muy buena en costes, efectos y todo lo demás. Y es una habilidad al líder. O sea, no depende de que el bicho esté en la mesa. Está muy, muy bien. Pero compara esto con cualquier cosa jugable, en cualquier clase. Se queda bastante por detrás. ¿Y tú qué piensas, Sai, de Ra? Estoy de acuerdo con Nipper, con que Haven es el que tiene las peores cartas. Peor par de cartas, la verdad. Son, no lo dijo él así, pero son cartas aisladas, ¿no? Como, ¿dónde meto esto? ¿Sabes? Exacto, como, sí. La ves y decís, tengo el Ana y ponele que guarde así amuletos. Ponele. Por decir algo, y el ¿no? Ana encima rota. Encima el Ana rota. O sea, sumemos eso. ¿Dónde meto estas dos cartas? Porque ya vamos a ver la otra que también es random a patadas. Sí, sí, sí. Pero... A diferencia de él, yo creo que Ra es bueno, sí. Yo creo que es el Shiva 2.0 versión dios de dios egipcio. Sí. Que viene acá a salvar al agro. Porque, a ver, el daño que escala no es poca cosa. Ya lo he dicho por el Discord, pero te va haciendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, y etcétera, ¿no? Exactamente. Pero el daño total es 0, 1, 3... 6, 10, 15. Exactamente. Por jugar un coste 5, 5, 5, estás haciendo 15 de daño. Si llegas al turno 10. Pero si no llegas al turno 10, llegas al turno 9, que son 10 de daño. Sí, sí, son 10 de daño. Un bicho que jugaste en curva. Uh-huh. Gratis. Con guardia, que tampoco es tan malo. A lo que voy. Uh-huh. Es lo que pasó con, no sé, ya lo dije, como con Shiva. Shiva antes se llevaba coste 6. Tenía la misma stats, uno menos de ataque, uno más de vida. Tenía guardia también. Coste más. Y hacía solo 4 de daño. Y después tenía los 2 de cura. Y turno. Okay, gracias. Gracias por la cura de 2. El buffo en área era una mierda. Y después lo puse a la cara. Sí. Y pero encima, tampoco era un buffo al ataque al final del turno. Que ya me eras tú para qué sirve. Sí. Encima, en el turno 12 se terminaba. Esto sigue. Sí, sí, esto no se acaba nunca. Digamos, supongamos que existe algo a partir del turno 12. Esto sigue. Sigue y se va acumulando encima. Sí, esto lleva un momento que no pueda sostener el daño, sí. En los decks que llevaba Shiva de Haven, porque no llevaría esto, sí es mejor. Vale uno menos, realmente. Eso es muy importante. Y hace más daño. Y decks agresivos de Haven, como puede ser Natura, se benefician mucho de esta carta. Así que ojo con Natura, que hace tiempo que no lo... Sí, sí, pues está por ahí cogiendo polvo. Y esto da daño. Esto da daño. Y no poco. El problema que tienen esos mazos es que son caros de ser jugados en costes de las cartas importantes.
Lo que sí que estaría muy bien sería que esta fuera el turno que mejor se me ocurre para esto, en la mini expansión, porque sabemos que eso va a rotar el Ana. Sería turno 4 el Ana, turno 5 juego esto, turno 6 juego Gilbert. Y a partir de ahí, que el rival llore. Pasa que, ¿sabes qué? Si vos querés ganar solo con Ra, vamos a lo de Wilbert. Wilbert. No puedes sentarte a ver al otro morir. No funciona. Simplemente no funciona. No puedes sentarte a ver al otro morir. No sos Cari. Wilbert es muy malo. El pobre no sirve. Ese es el problema. No puedes sentarte a hacer solamente a hacerte así bolita y no morir porque no funciona. Simplemente no funciona. Por eso hay que ponerlo en un deck proactivo como puede ser Natura, que tiene Storm por 0, sí, que pegan 3. Storm por 2, que pegan 2, como es el gato. Meowskers, que entra por amuleto. ¿Sabes? Es Storm baratos y rematas con el daño de Ra. Y fue lo que pasó con Shiva. Shiva se llevaba en Natura. Sí, esos 4 daños eran importantes. Incluso el mazo este, incluso este mazo de amuletos lleva algunos asaltos también. No es todo eso. No, fino. También puedes entrar en el mazo de la legendaria de fuerza. Que hace, sí, que los exactamente, no puedan sufrir más de daño. Ese mazo lleva bastante asalto. Lleva Gabriel. Imagínate algo de asalto más Gabriel, más esto. El daño acumulado también que hace. Bueno, eso, yo creo que es bueno. Es bueno de cara a cualquier Heaven Agro que salga a partir de ahora. Estamos viendo. Y Natura. Estamos viendo algunas cartas que están favoreciendo al agro. Y es cierto que es que el agro está muy muerto desde hace muchísimo. Y salió Sword, que era agro, entre comillas. Y se lo cargan. No va a ser agro, pero sí. Y no duró nada. Sí. Por alguna razón. No sé por qué matan al agro si luego y quieres como, que viva con. No va a haber agro en la vida. Porque no, no. Lo que. Uy, un rey pumba para afuera. ¿Cómo va por agro? Es un problema que no haya agro. Porque si no hay agro, no hay control. Si no hay agro, no hay control. Eso es así. No, si es que el mayor problema en este juego debería ser combo, no estas cosas. Pero bueno, es una carta que ya lo he dicho. A Clerical le ha tocado la pajita más corta en esta mini expansión. Y son lo que dices ahí. Son cartas sueltas que no. Que son buenas pensando a futuro. A lo que pueda salir, porque estos son. Un año y 3 meses que va a estar aquí con nosotros. Puede incluso ser mejorada con otras cosas, así que sí. Es buena adición, pero actualmente Clerical no va a resucitar gracias a esta carta. Si sí, no nos pasa como con Tengo, ¿se acuerdan? Salió Tengo en una mini, ¡wow! Uf. ¡Qué carta de mierda! Sí. Siguiente expansión, sí. 35.000 cura, y bueno, y no, evidente no soy. Sí. Tenko fue nerfeada, pero todo lo que tuviera que ver con Tenko fue nerfeado. Pero nerfeadísima. Claro, si a mí me decís, yo qué sé, sacas una carta de Haven que te adelanta el contador de turno, 5 turnos, y Ra es bueno, ¿sabes? Claro, evidentemente. Sí. Pero se entiende, ¿no? Sí, te entiendo. No podemos adivinar lo que va a salir. Sí. Vamos a la siguiente. Esta también tiene tela. Catedral herética. Le puse un 1, no digo más nada. Cuenta regresiva al 9. Pero bueno, al comienzo de tu turno, resta 1 de la cuenta regresiva de esta carta si tienes más puntos de evolución que el rival. Última voluntad, pues agrega este Satán o este Satán. Y valen 1. Así es, esto es una carta para jugar a Satanes. El Satán viejo ponía 4 cartas y el otro, no sé si ponía 9 o 10, que tiene mucho, mucho valor. A ver, la carta, no creo que... ponen 10. 10 era, ¿no? La carta no creo que vaya a ganar la partida ella. No creo que estemos ahora mismo en un meta que va a llamar a ganar con Satán. Pero bueno, es una carta que permite sacar Satán por 1. Está ahí. ¿Qué te parece a ti, Nipper? ¿A ti qué te gusta tanto Clerical? ¿Por qué odian tanto Clerical para darnos estas cartas? Que encima le hacen un amuleto que tiene ahí al Tain y al Hereji. Exacto. Las dos cartas de excepción de. Bueno, el de la derecha hablamos después porque se fue nerfeado, pero eso, que son las decepciones de acelerar amuletos y te ponen acá el meme y te dan Satán. Vamos a adorar los desastres que has cometido, Figuey. Pues es que aún encima lo que más me estresa de todo esto es que ni siquiera escoges qué Satán te toca. Eso que el Satán viejo
Es que hay uno ese que es tan malo. viejo era malo. Es que ese tan viejo ahora mismo es horrible. Lo que decías de cuatro cartas es que son cuatro cartas diferentes esa tan vieja, Sí. pero son tres copias de cada una de las cartas y una Y una copia tarde. de la carta de coste 10 que hace todo el daño menos uno. Es malísimo, porque son cartas que tienes que robarla y por costes vas a poder jugar una por turno, porque la más barata costaba 5 y es un 13 de 13 que no hace nada. O sea, ¿Verdad? es Un malísimo. 13-13 por 5 horas es horrible. Que no sirve de nada. Y el otro Satán, el monarca del cócito, estaría bien si lo pudieras jugar por atajo, pero es que al pasar a costar uno, lo tienes que jugar como combatiente y el mazo se va al garete. Y dependes ya de Vale, jugar está un bien, mazo de que Satán. de forma íntegra. Que sí, le puedes sacar partido A porque el ver, Satán de Satán era bueno. es el bueno y tienes cartas de robo, cartas de control de la mesa, muchas de ellas. Tienes también cartas de limpieza que te hacen daño a ti, pero se da un poquito igual, porque tienes una carta que tiene golpe letal y asalto, otra que te devuelve 2 puntos de evolución. O sea, el Satán bueno es un Satán bueno. Y jugarlo por coste uno, pues estaría muy bien, muy Sí, un gracioso. 7-7 por Pero uno, además, como se toca el otro Satán, lo miras ¿eh? con desprecio y poco más. O sea, Que el encima tiene hasta Satán más ya afectado. está listo. El bueno es 7-7 y el malo es un Sí, sí, 6. sí, 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 sí. El nuevo, el bueno, cuesta uno menos de forma normal Y es mejor. y tiene más uno más uno y todo lo que haces mejor. Sí. O sea, ¿por qué dar el Satán malo? Exactamente, Si no que diera el Satán malo, sería mejor, mucho mejor. sería, por lo menos te lo pensás para los jajas, ¿sabes? Los jajas, los deck jajas. Sí, porque por cuenta Pero regresiva no hay lo jajas si ganas, te sale seguro el que Satán malo. no. Si tienes alguna reducción de costes de cuenta regresiva de los amuletos, dices, puedo jugar un Satán antes de lo que se jugaría normal si no, y sin ser dracónico. Vale. Pero que como te toque Satán viejo es, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Por qué he gastado un punto de mana hace no sé cuantísimos turnos? He mandado el paquete y me ha venido la tarta dada de vuelta. Tú has pedido una tarta por correo y te viene la tarta al revés. O sea, toda la nata esparcida por la caja. Es que, ¿para qué quieres eso? Es malísima Es que el Satán me lo viejo. imagino Y encima es robándote los mejor. 13-13 uno detrás de otro. Y es lo único que raba, es que es muy malo, tío. Muy, muy malo. Ay, este Satán, tío. Este Satán es. La verdad es que la carta. La carta está maldita, tío. Está maldita. Sí. Bueno, lo que iba, que hay, era una pregunta más que nada. ¿Se puede romper este amuleto directamente o solo se puede acelerar? Creo que no hay nada que ¿Hay una forma para romper? destruye, o sea, suelen ser enemigas, ¿no? Las cartas de destrucción. Destruir un amuleto Porque, o sea. propio en un turno sin que tengan que ver las cuentas Pero regresivas. ¿Saren acelera o rompe? ¿Saren acelera o rompe? Acelera, Salen ¿no? ¿Verdad? tres, 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 tres. Acelera, acelera. Tres a tres. Porque, a ver, habían cartas que destruían amuletos propios. Sí. Sí, las que están Bueno. ahí en la imagen. Bueno, sí, aparte. Pero digo, si pudieras romper sería mucho más fácil, porque si no tenés que jugarlo antes y acelerarlo, Hombre. que no se entiende, ¿no? Pero, a ver, ponle los jajas, ahí está, ¿no? El que quiera jugar Satán, que lo juegue. Sí, para montarte un mazo y decir, voy a jugar Aparte, si Satán, lo ya está. pudieras romper sería un buen tempo swing. Sería un buen tempo swing, porque estarías bajando por un 6-6 barra 7-7. Sí, bastante bueno. Hombre, si lo que quieres es tener mesa, por el hecho de tener mesa, por eso digo, para un mazo en el cual tengas a fuerza, que los bichos son bastante inmortales y tienen más de 3 puntos de vida, pues sí, podríamos pensar en esa carta, pero a mí la lotería esta de 50-50 me causa bastante desilusión. Y Clerical me parece que le odian bastante. Últimamente sí. Vamos con la mejor carta. Venga, Vamos con la mejor vamos. carta de la mini, por Sí. favor. Rutilo de la Reliquia. Dimensional. Por 5 en 4-4. Puede evolucionar sin usar punto de evolución. Si una carta de artefacto aliada entra en juego. Bastante fácil.
Preludio agrega una espinaria Rutilo y Dúo Guardián a tu mazo. Y con la evolución invoca un artefacto radiante. Vale, pues esta es la carta que crea. Un 3-3x3 que evoluciona a un 6-6. Este combatiente no puede evolucionar usando puntos de evolución. Este combatiente evoluciona cuando entra en juego si 6 o más cartas artefacto aliadas diferentes entre sí han sido destruidas durante esta partida. Y cuando ataca este combatiente, inflige 6 de daño a todos los combatientes enemigos y elimina este efecto. Voy a enseñaros también el artefacto radiante por aquí. Es un 4-3 con asalto. Que la ventaja que tiene el artefacto radiante es que si es nuestro turno, robaremos la única carta artefacto que hemos metido, que es la que hemos creado. Entonces tiene un combo bastante bien, bastante bueno. Y además sigue siendo un 4-3 con asalto, ¿no? Que sale gratis simplemente al evolucionar a Rutilo, lo cual es mucho, mucho valor. ¿Qué te parece, Niper, a ti esta carta? A ver, lo primero, decir que lo han vuelto a hacer. Los malditos de C-Games en inglés lo han vuelto a hacer. Le han cambiado el nombre porque les ha apetecido esta carta. Así que se llama Rutilo, pero ellos dicen que se llama Lucil. ¿En inglés? Sí. Sí, hace más gracia Lucil en inglés. Yo los mataría a todos. Hablando de la carta en sí misma, es una carta que por coste 5 te está poniendo, es un 4-4 que puede evolucionar sin gastar puntos de evolución. Eso está muy muy bien, porque el requisito es jugar un artefacto, ya miras tú qué dificultad. Y que la evolución que te pongas un artefacto radiante cuando has jugado todo otro artefacto, fabricándote más variedades de artefactos que hayas jugado en la partida para mecánicas posteriores, está muy bien. Y el artefacto radiante sigue siendo un bicho con asalto. O sea, estás metiendo un bicho, imagínate, juegas una Rutilo por 5 y juegas un analítico por 1. Por 6 estás metiendo un 4-4, un 2-1 y un 4-3. Sí. Y el 4-3 pega la cara. Aparte de eso, te estás generando a Espinaria ahí en la foto, que es preciosa. La carta es preciosísima, la de Espinaria. Que te requiere que tengas una variedad bastante elevada. Son 6 artefactos muertos a lo largo de la partida que sean diferentes. Pero es algo bastante factible como están ahora las cosas. Porque tienes el analítico y el 3-1. Los tienes que los vas a fabricar muy fácilmente. Después tienes con en la legendaria, que se juega como amuleto, tienes 2 diferentes también, el ofensivo y el defensivo. Y después, con cambios de paradigma y ella, al evolucionar, te genera el radiante, ya tienes las 6 de variación. O sea, podrías tener la mecánica de modista absoluta y esto, los dos al mismo tiempo. Y eso está muy bien, porque podrías hacer una limpieza de mesa muy salvaje por 3, y que se haga una vez por partida el efecto, es una vez cada vez que juegas una espinaria de estas. Sí. O sea, entraría, evolucionaría como un 6-6, limpiaría toda la mesa del rival, todo por coste 3. O sea, no la veo nada problemático esta carta. Y tener otra una fuente de fabricarte el radiante de cara a Modista Absoluta y de cara a ella misma, pues tiene una sinergia pura muy buena, tal y como están ahora mismo artefactos en Dimensional. Yo creo que esta es la mejor carta con diferencia de la mini expansión. ¿Y tú qué piensas, Sai, de Rutilo? He escuchado la puerta, así que no sé si está. Que se llama mejor Lucil, primero. Madre mía, Team Lucil. Lo mato. Lo mato. Bueno, a ver, sí, es la mejor carta de la mini expansión por lejos. Artifact Portal primero, es un soporte directo. Que hasta ahora los soportes directos, en forma de la de ritos y... no sé si había otro soporte directo, algún deck ya existente. Pero es un soporte directo bueno. A un deck bueno. Así que... de por sí se va a usar, así que... va a empezar. Después... el mayor problema que tenía Portal últimamente... eran nombres distintos. Porque tenía el escaneo de artefactos. Que te pedía 6. Que era un poco... a ver, por 0 lo puedes usar. Te genera los 2 coste 1, que era lo mejor muchas veces. Que ya con eso ya cumplía, porque te aceleraba 2 los paradigmas. Pero la gracia es jugarlo por activarlo, ¿no? Exactamente. Tener 0 y que hagan cositas. ¿Esto qué te da? Te da el Storm,
que muchas veces no lo jugabas, mm-hmm. porque solo lo podías sacar del hechizo de uno, que te da paradigmas, que lo que es para eso, o con mucho el de... mm. Y que hay que jugarlo y pagar su coste. Vale 5, exactamente. Te da la... costaría lo mismo, te costaría hasta 6, porque te costaría hasta el hechizo y jugarlo. Mm. Y te da un área que también es artefacto. Que no sé si ya lo habían dicho, porque yo era borracho, no sé si lo dijo. Sí, lo dije, le dije. Pero... ta. Es otra más. Es otra más. Y eso te da consistencia, te da consistencia. Te da que tu modestia pega más, que tu colonia pegue más, que tu scan se active más rápido, que tu espinaria se active más rápido. ¿Sabes? Es eso, es velocidad. Evo gratis, es impacto directo, todo ventajas. Es que es, realmente la carta te da dos nombres distintos para los artefactos, que son muchos. Porque luego, el radiante y ella también espinaria de artefacto, es que son dos. No sé si esto lo dijeron. Dile, Pedro. Espérate, que no puede decir porque está... Diniper, que Discord no... Voy a volver a poner la voz de sorpresa. Sí. ¡Oh! Y... ¿Qué se te ha ocurrido, Niper-chan? Saikun. Esta carta, cuando resucita, con el tío que resucita toda la mesa de artefactos, sí. Si has cumplido la condición, evoluciona gratis. Porque es cuando este combatiente entra en juego, sí. No cuando es jugado. ¿Cierto? Sí, es verdad. Como iba a decir yo. Que eso sí, tenés la suerte de que se reviva entre los 6 muertos, que revivís 4, así que tampoco es que tenga la gran suerte, pero si pasa, se activa. Así que nada mal. Pero eso, más juguetes para Portal, por decirlo de alguna manera, que va a traer seguro esta carta por 2 o por 3, dependiendo lo buena que sea, lo necesario y lo que tengas que techear para el meta, porque Portal necesita techear muchas veces. Así que ahí está. La mejor carta de la mini. Totalmente la mejor, sí. Se quitará a la Loli de coste 2 para meter a esta fácilmente. Esto entra por 3 casi seguro al 100%, creo yo. Oh, la siguiente, que esta no creo que sea tan importante. La Zully Homúnculo Guardián. Por 2, un 2-2. Vale, con la evolución, un aliado líder combatiente obtiene la habilidad la próxima vez que recibe daño. Dicho daño se reduce a 0. No está mal, es una evolución bastante defensiva. Podemos hacer que algo no reciba daño antes de hacer un trade. O para nuestro líder, para evitar un OTK, por ejemplo. Tiene guardia, así que ya nos protege. Y con preludio 9, invoca de tu mazo al azar un combatiente de clase dimensional de costo más alto. Si dicho combatiente tiene poder de preludio, excepto elección, dicho efecto se activa una vez. Sí, que en turno 9 pues cogeríamos nuestro combatiente más alto y saldría y encima activa el preludio, de lo cual está muy bien con la carta de coste 9, que es la más alta que se lleva ahora en dimensional, que mete un área, pues ella la saca, así es como si lleváramos más copias. Bastante, bastante interesante eso. ¿Qué te parece a ti, Niper, esta carta? La Zully. Pues que esta es la segunda mejor carta de la mini expansión. Un 2-2 con guardia por 2. Ya de por sí, ojito. De evolución, te pone un escudo a donde te apetezca. Y gana estadísticas completas. Y con eso ya impide OTKs. Impide daños, por ejemplo, con mundo. Vale, la juegas, se evoluciona y mundo no te hace daño. Es un escudo de daño muy importante para esta clase. Uh-huh. Porque ya no tenemos el amuleto este que tenías que descartar un artefacto para que durara más tiempo en mesa, no. No tenías ningún tipo de protección en este mazo. Protección de daño de burst. ¿A quién lo tienes con esta carta? Pero lo más importante es el tema del aumento. O sea, el bicho de por sí durante toda la partida va a cumplir. Es un 2-2 que puede ser un 4-4 con guardia. Y cuando llega el turno 9 es... oh, que no tengo que buscarme a la legendaria. La legendaria esa tú la tienes en mano y dices, pues la juego como amuleto para que me genere artefactos y todo lo demás. Pero así es de la juego y me entra en el juego el otro bicho y mata. Y estarías teniendo el 2-2 y el otro bicho, si es que no has matado. O sea,
impresionante. ¿A ti qué te parece, Sain? La Zuli. Volviendo a lo que hablábamos de las Tech, esta es una potencial carta Tech para Portal. Sí. Sobre todo porque, a ver, yo desprecié un poco el efecto del aumento. Pero, a ver, sacar una colonia del deck es bueno. Es como jugar colonia desde mano, si lo piensas. Jugar colonia de mano. Pues, o sea, no está mal. Y el efecto de voz, muy bueno. Yo siempre fui muy hater de Atenea. Porque me parece una carta de mierda, pero nunca dije que su efecto fuera una mierda. Evidentemente. El negar una vez daño a la cara. Está bien que Karin se... Sí. Pero ignoremos, hagamos como que Karin no existe. Pensemos en cosas como, yo qué sé, una Roach. Sí. Te tanquea de seco, te tanquea el Terror, te tanquea Ra, vamos a poner a Ra también. Te tanquea a Valdein, que tampoco se juega, pero... Pero bueno, lo tanquea, te tanquea la colonia, te tanquea la molestia, te tanquea todo lo que te quiera pegar a la cara, básicamente. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Un hit. Que pocas cosas, salvo Karil y... Yo qué sé, incluso te podía salvar de... Un Blood que te tire varios hechizos y el primero... O el primer ping. Un Blood que te puede pingar con... Un ping y... Exactamente. Vampírico tendría el mismo problema que con Karin, porque el primer ping sería el del robo. Exactamente. Sí, te podría pinguear de robo primero, podría, vamos a empezar por ahí. Después, contra Karin también se te jode un poco, y contra Discard también, pero puedes tanquear un mago negro, puedes tanquear, ¿sabes? Sí. ¿Se entiende? Ese efecto. Sí, puedes tanquear cosas. Y bueno, después el extra de colonia, ¿no? Y otra cosa, dice, tarjeteo a un aliado. ¿Qué significa? Que puedes tirárselo a un combatiente, y ese combatiente es inmortal. Se queda sin recibir un daño, puede hacer un value trade, puedes hacer que sobreviva simplemente. Sí, dejar algo. Ganar un trade en fase muy temprana de la partida puede ser muy determinante, siempre. Y ahí empieza a ser el nuevo la partida. Ahí, exactamente. Que el efecto de Bo, no sé, debería despreciar. Tanto como lo hice yo. ¿Entiende, no? La carta es buena. Como la segunda mejor de la expansión. Déjame mirar. Viendo a quien acompaña, que es la de gente. Sí, va, depende. Porque podés no jugarla, ¿sabes? Es muy buena. Es muy buena, si muy se buena. Si se usa y resulta ser buena, puede sí. Sea la segunda mejor. Yo creo que sí, esta quizás no la veo tanto por 3 como la otra, pero... Sí, pero un por 2 ahí. Un por 2. En esos lugares. En esos lugares que dice, ¿qué me falta aquí? Meto esto. ¿Cómo se llama? La que silencia. Sí, la que... Sí. La barda. No, vale, ya sé cuál dices. Sí, la que silencia en área y tal. Sí. El nombre es francés. Usted me entiende. Esa es una tech. Podés llevar otra cosa. Puedes meter esto perfectamente, claro. Puedes llevar esto, si esto es mejor, llevas esto. Si esto exactamente. Es mejor, bueno. Mugnier, exactamente, Mugnier. Eso mismo. Y tal, es eso. Portal tiene espacio para meter esta stage. Y si le sirve, la llevarán. Y si no. Puedes meter otra cosa y ya está, sí. Se ha jugado también a Meth. A Meth también se ha jugado un poquito. Este tipo de cartas. Ya hablamos de las mejores cartas de la mini expansión. Vamos a hablar de la mejor carta del juego. Esta es la mejor carta del juego, ¿eh? Menos mal que la han sacado. Porque si no, esto. Menos mal. Yo ya estaba. Yo estaba asustado. Estaba harto de perder. Sí, y dijeron. Ahora, por lo menos poniendo 3 de esto en todos los decks. Ganas. Va a ganar siempre. Sí. Tenemos el arcángel. Le muestro la mano y se ríe. Ganas. Y además que el arcángel del devenir, mira qué nombre más bonito tiene. Sí, el devenir, mira cómo te va a devenir el espacio en la carpeta. Un 3-5 con guardia, preludio, aumenta en 1 el costo de las cartas, excepto combatiente, de la mano del oponente, hasta el comienzo de tu siguiente turno. Eso, contra la tienda, claro, tú no juegas, ya no te puedes jugar la tienda al 7. Increíble. Ni Rinocaracha, madre mía, esto es guau. Los bounce que cuesten 2. Pasan algo tardo. Sí, sí. Bueno, el lobo no. Solo el barrage.
Sobre Barrage. Y con la evolución aumenta la capacidad máxima de puntos de defensa de tu líder en 5 y te cura 5 además. No solo te pones 5 más de máximo, sino que te cura 5. Ajá, Karil, ¿ahora qué vas a hacer contra mí? Juega esto. La vida puede pasar de 20. Es increíble. La vida puede pasar de 20. Increíble. 25 sí, de vida. Me encantó ese. Paréntesis. Ese fact de que pusieron. ¿Puedes superar los 20 de vida? No, jodeme, 20 más 5. Yo creo que 25. Bueno, pues una carta increíble ahí. Que nos salvaga contra todo. No hace inmortales. Es brutal. Yo creo que con esto ganas todas las partidas si la metes en el mazo. Bueno, ahora en serio, Nipper, ¿qué te parece esta carta? Esta carta es. Vamos a hacer que no quiero nerfear una carta de mi otro juego, que es el de Princess Connect, que es Karin. ¿Cómo podemos hacerlo? Sácale una carta neutral para que todo el mundo tenga un counter. Ese te ha puesto las dos cosas. Para que no digan que no tienes. Sí. No es que te tengamos. Para que no digan que no tienes. El mensaje de las dos se dio. Sale ahí una cosa. Sigue siendo una carta que tienes que gastar un punto de evolución para hacer esa habilidad. Sí. Y. Vale, tienes guardia, tienes 5 de culo por coste 5. Ya le subes el coste a las cosas del rival de cara a que viene el turno de tienda. Juegas esto. Pero poco más. O sea, es una carta neutral para jugar contra Rónico. Ya está. Queda un poquito floja en ese sentido. Si miras el cuadro completo, queda un poco flojo en ese sentido. Y muy forzada. A mí. Saigen, si esto era un chiste, no me hizo gracia, la verdad. Para empezar, no me hizo gracia. Es que. O sea, a ver, ya sabíamos desde que salió Karin que iba a ser un problema tarde o temprano. Quizá demoró un poquito más. Sí. Pero esto no es una solución. Esto es bueno en Blood, ponele. En Forest para hacer el meme de llegar a 100 de vida. Lo voy a hacer. Cierto, puedes hacerlo. Y hombre, te la clona. Para no, en Vampírico es donde mejor va a entrar esta carta. Porque puedes hacer eso. Lo que puedes hacer es. Hacerle Evo, tradear y bouncearlo y después volver a jugar. Y... ya. No, pero sobre todo el tema es. Hombre, imagínate que te enfrentas a alguien con Karin Linkel y tú le dices, pues mira, bienvenido. Pero. Sí, a ver si contra eso justamente. Contra eso justamente le haces una humillada bastante grande, ¿no? Y lo más importante que veo de la carta esta sería para jugar a Azazel con tranquilidad. Porque jugar a Azazel lo evolucionas. Tienes el efecto Azazel ya activado para el resto de la partida y después te subes la vida máxima. Y entonces tendrías vida máxima de 15, ticks de 3, tu vida es impar, por lo tanto, en ticks de 3 te podrían llegar, pero es que está más lejos todavía la vida. Sigue llegando, si fuera vida máxima de 16 ya sería la leche. Pero que así tal y como está la carta está muy muy bien de cara a un Azazel jugable con tranquilidad. Yo creo que es donde más se le va a ver partido a esta carta. Es una carta es una carta para mazo de control y que ayuda a eso a alargar un poquito la partida. Simplemente. Están despreciando al Forest de 100 de vida. A ver si lo respetan un poco. El Forest de 100 de vida. Nos respetaron. Si las evoluciones no fueran tan importantes en clerical, esta carta con Elana también estaría divertida. Porque es que sigue también decían con Elana, que es muy buena, pero si Elana no gana por curarse mucho, gana por los bichos. Ya, gana porque los bichos. ¿Qué le importa tener 25 de vida si va a estar a 25 o a 20 toda la partida? ¿No? Sí, ya. Normalmente sí, está a 20. Pero eso, yo fuera de Blood o fuera de 100 de vida, próximamente patentado por Zai, no lo veo. A ver, al fin y al cabo es una carta neutral. Le dan este recurso a todo el mundo y no puede ser mejor que un recurso directo de una clase. Porque si no, se les puedes controlar. Entonces, hasta que te sacan mundo. El hechizo de 4 y ahí te quedas. O mundo y esas cosas. Por uno mata un PTP. Esto es para que la gente diga: no os quejéis de Karil, hay una carta que le hace counter. Básicamente. Claro. Voy a tomar un chupito cada vez que lea eso en Facebook. Claro. Pero con gastando un poco, no te olvides. Claro, pero bueno. Nah, es
En resumen y viendo todo el cuadro completo de lo que hemos visto, por eso esta carta está bien mostrarla al final. Normalmente yo soy partidario de que se muestren primero la neutral y después se hablen de las de clase, pero en esta mini expansión es importante mostrar esta después de mostrar todo lo demás. Porque ves que en verdad no es jugable de una forma en la que digas, oh, me voy a salvar, ¿no? No, necesitas recursos para matar, no para para mantenerte un poquito más de tiempo vivo. Ahí ya te digo, esta carta pues no me convence. Es que te da un poco de tiempo, pero yo creo que, o sea, lo vampírico, los demás mazos, por ejemplo, a un dimensional con más control, esto te siguen matando a los demás, da igual. Es que no te da tiempo, en verdad, porque has gastado 5 manas y un punto de evolución. Exactamente. No te da tiempo, has perdido tu turno. Que ya me dirás tú que mazo no puede hacerte 5 puntos de daño a partir del turno 5 con un punto de evolución. Ya ves. Sí, totalmente. Nah. Que tú juegas este y lo evolucionas y el turno siguiente te hace Karil y es, te bajo la vida esa y te hago los ticks del nexo. Pues nada, carta counter de Karil. Con las Evos. No, a ver, y corte de tienda. Es lo mismo que te baja Karil. Sí, sí. O sea, lo que te sube Arcángel es lo mismo que te baja Karil. Arcángel te sube 10, comparado con Karil. Relativo a Karil, te sube 10 y Karil te quita 10. Sí, exactamente. Este no te sube 10. O sea, Arcángel te sube vida máxima, que es lo que te quita Karil del preludio. Y te sube 5 de vida. O sea, te cura 5, que es lo que te quita Karil de nexo. O sea, te sube todo lo que te hace Karil. Ya, pero si estabas a la vida máxima en ese momento, solo te sube 5. Y normalmente vas a estar a la vida máxima a través de Linkel y una Karil previa. Pero más que nada esto es contra la tienda. A la tienda sí que la parte por la mitad de esta carta. Hombre, porque no requieres el punto de evolución. Pero claro, ¿la parte en qué? Porque si tu mazo al siguiente turno tampoco le gana de la tienda. Nuevo, si no vas a llevarlo de normal, no vas a llevar igual contra tienda. Y eso te da un turno, o sea, contra la tienda. Contra la tienda prefiero llevar Chantus. Mucho mejor. Es mucho más barato y no tiene que gastar más evoluciones. Más barato y sirve contra Discard. Nah. Bueno, pues se han acabado las cartitas, señores. Perdonad por la modestia. Por las molestias, el Discord ha estado troleándome todo el rato. La próxima vez recordarme que no usemos Discord. Aunque me patrocine. No me patrocina. ¿Ves? Mira, se ha caído ni para la despedida. Está funcionando. Madre mía, el Discord. Madre mía, el Discord. Es que ni para despedirme, ¿eh? Ni para despedirme, ¿eh? Es que se tiene que caer hasta... Ya terminamos, estamos felices. Hasta para la despedida, tío, se tiene que caer. No, en serio, la próxima vez no uso Discord, ¿eh? Sí. Y vamos a probar otra cosa. Para esto, que hemos estado hablando. Sí. Hemos estado hablando estos días en el stream, cuando estamos los dos, y nunca se ha cortado, ¿sí? No, no ha sido... O sea, es raro. Es raro, cuando estábamos hablando nosotros dos, tampoco... Pero cuando estamos los tres es como, no quiero. No, no quiero. Solo con Yori. Y solo con Yori. Sí, es súper extraño, tío. Es culpa de mí. También uso voice chat. No sé, quizás... Mucha gente transmitiendo y no pasa nada. ¿Sabes? No sé, tengo más, no sé si tengo 200 megas de fibra o alguna barbaridad así, da igual. Da igual, ¿sabes? No sé... O capaz que nos cruzamos con Nipper y causa un cortocircuito o algo. Mira, tenés que hacer esto. Ponerte en un voice chat cada uno de nosotros, ¿no? Vos te paseas. Vas para el otro. Y ahí no se corta. ¿No? Claro, no claro. Cortocircuito. Sí. Entonces, es rarísimo. Muy extraño. Pues nada, ya es. Yo me quedo contento con lo que hemos llegado a hacer. No me estaré tan contento cuando me toque editarlo. No. Sobre todo por Patatil, pero intentaré una mini. A ver si mañana logro subir. Será tarde-noche, porque esto requerirá varios intentos de Patatil, pero espero que ya lo tengáis en YouTube, para los que habéis llegado tarde o lo que fuera y tal, y allí lo podéis ver. Intentaré rescatar lo máximo posible, porque habrá momentos en los cuales el robot haya superado lo que haya podido reaccionar yo, lo que hay, con los problemas técnicos.
Pero sobre todo hablando de lo que hemos estado viniendo a hablar hoy, de las cartas, de la modificación del meta y todo lo demás, yo el aprendizaje que veo de lo que viene es que Seagate está contento con lo que tenemos actualmente. Porque todo lo que viene no tiene un impacto real en lo que hay ahora mismo, solo en dimensional. Todo lo demás es, mira, juguetitos nuevos, y tú, vale, déjame seguir jugando, estoy. Lo más potente, los nerfeos, sin duda. Y a partir de ahí, pues empieza a construir. Pero más que nada, el mes que viene es cuando veremos de verdad si esto ha sido cartas sueltas para entretener o tenía sentido. Pues ya veremos, la verdad. A mí la verdad es que me gustan las cartas en general. Y por lo menos vamos a tener un montón de cositas para probar este último mes que no sea pesado. Pues nada, yo ya creo que por aquí estaría bien el directo. Ha sido bastante completito. Si quieres, nos despedimos. Pues muy bien. Muchas gracias a todos por venir, por pasaros. Y mañana stream normal. ya mismo tenemos los mazos. El día 20 sale la mini expansión, para los que estáis preguntando antes. El día 20, mini expansión. Abrimos estos sobres y a probar mazos. Ya, y ya está. 5 sobres nuevos y evento de cofres. Exactamente, que evento de cofres, muy importante. A internarme. Buenas, señores. Y sobre todo, suerte a ver si esto calicera. Sí, suerte con Lishena. No, yo dije que me iba a llevar un castigo si me toca Lishena. Primero romperla. Segundo. No, quizás me la quedo para reírme de los que no le toquen. Pero no sé, algo haré, romper alguna carta si me sale como prenda la luz. Que no la quiero. No la quiero ni en mi colección. No, gracias. Fuera. Bueno. El punto va a ser de que la tengas que jugar como líder. Pero si no juega Portal, eso es lo primero. Primero, bueno, entonces, Pau, cállate que a lo mejor. Pues lo mismo va a tener que jugarlo en el SBO, porque va a ser bueno, Va a tener que jugarlo, posiblemente. Vamos a tener que jugarlo. Me hace un buen mazo. Como se plantea, vamos a tener que jugarlo. Bueno, ya era para aprender un deck suficiente. Supongo. A ver si es cierto. Pues nada, señores. Nos vemos. Venga, adiós. Pasa buena noche. Adiós. Bye. Voy a... Bueno, hasta aquí no termina el vídeo y voy a hostear a alguien. Estamos 30 personas. No tengo comando. A ver quién está jugando Sombra. Sí que tengo comando. Yay. En español está Yoritomo. Oh, ¿pero el bueno o el malo? El malo. Acá hay uno jugando Elana. Este es el que me dijo Saiputo. El nórdico. ¿El de Saiputo? Pues, ¿cómo se llamaba? Pasa el nombre. Si es ese, pasa el nombre. Que la llamamos Hoss. ¿Puedo confirmar que es? No es. Pero es un chico. Es un chico que me gusta los streams. Suele salir en los clips de. ¿Cómo se llama? De cosas. Pasa que no está ahora. Ahí llegó. Tírale el host. Ahí te pasa el nombre. Vale, que me lo has pasado por Discord. Sí, ¿no? Lo mando ahí por el chat. Ahí está. Madre mía, el nombre que tiene el colega. Madre mía. Sí, el nombre. Bueno, pues os dejamos a este chico. Muchas gracias por pasaros. Y sed buenos. Venga, nos vemos. Me parece hosteado y cierro el stream.